tal es lo que creo que somos nosotros, porque la manifestación, una manifestación chiquitita, de unas miles de personas, y ahí estábamos dando el callo, ¿no? Algo se está tramando. Algo ahí, ahí atrás, algo oscuro que se está ahí. Algo se está cosiendo por ahí. No quiero ser mal pensado, pero lo dejo caer. ¿No lo ves tú así? Yo lo he visto todo como todo demasiado mecánico, todo demasiado forzado y todo muy diseñado a decir, bueno, aquí se va a caminar, se va a gritar un poco y luego van a hablar lo de la cuarta columna. Y me llama a mí la atención luego el discurso de esa mujer, de que representaba el gremio como de doctores disidentes o algo así, porque el discurso que estaba dando era más de lo mismo. Es decir, no, la ciencia verdadera que traemos es nosotros con esta ciencia alternativa. Pero, o sea, el discurso más de lo mismo, de tener que creer en esto porque lo ha dicho un científico, y yo verdaderamente entiendo una pizquita de ciencia y ni siquiera llego a entender 100% de que todo sea o así o asá. Y me quedo un poco como, lo veo de que yo qué sé, es una... lo veo porque también ese tipo de cosas están muy a la orden del día, porque de verdad no tengo muy bien, tampoco igual que Mati, no tengo muy claro de verdad qué es lo que pasa, pero de verdad veo de que hay gente que está que canaliza ese tipo de energía que yo la siento como debería de ser más libre. Y una de las cosas que me llama la atención un poco es el tono de las voces. Porque en el discurso de hoy de la manifestación de Sevilla, al terminar han tomado la palabra una serie de personas, y había una profesora que ha cogido la palabra, y yo la sentía como que me vibraba muy bien, su voz. Era de las últimas, y la sentía como muy sincera, pero con las anteriores y los anteriores no me surgía eso. Le escuchaba yo esa sonrisa extraña ahí en la cara, como si fuera un modelo que hubiera estudiado algo, Y se ponían a hablar y hablar y hablar, y yo le notaba como que el tono de voz no era natural, no era alguien del pueblo expresándose, ¿no? Algo ahí no me cuadraba. Es que también los protocolos estos, cuando se lo trabajan, se lo tienen que trabajar mucho para dar, porque sales en un escenario, sales a hablar con gente y tienes que estar suelto, ¿vale? Tienes que saber lo entiendo, que han tenido que practicar y practicar para que le salga bien el discurso, y eso hace que le pierda un poquito de naturalidad. Sí, pero de todas maneras, no, yo no es que no lo castigue. Es algo que veo en el ambiente. ¿Sabes? Como si se estuvieran trabajando ellos ahí algo. Pero aquí, bueno, aquí, también el calor un poco de lo que están haciendo. Es que es un poco raro simplemente, ¿no? De que toda la energía de la manifestación acabe canalizada en una plataforma de YouTube llamada La Quinta Columna. Es algo como, yo qué sé, aunque fuesen grandes héroes y hubieran hecho grandes aportaciones, aún así yo lo veo todo eso muy raro, porque yo qué sé, yo estoy ahí y ni siquiera sé muy bien quiénes son. Sé quiénes son porque he visto algunos vídeos salteados de ellos por ahí, pero nunca les he echado mucha cuenta. Entonces, por ejemplo, a mí me choca eso, ¿no? De que es como casi que yo haya sentido como que mi energía la quieren canalizar para allá, y yo todavía tengo que descubrir quiénes son, o yo qué sé, ¿no? No sé. Bueno, Quinta Columna es una emisora, ¿no? Una emisora de radio. Vamos a ver, Manuel. Yo creo que es mejor estar que no estar. O sea, es mejor ir a esas manifestaciones que no ir, porque ahí es donde aprendemos, ¿no? Y ahí es donde podemos incluso separar la paja del grano, ahí donde puedes tú esas percepciones que tienes, luego reflexionarlas. Lo que importa aquí es el mensaje que te envía realmente el que está hablando allí, es que el que está con el megáfono, ¿no? La disidencia controlada realmente es una táctica de Matrix de hace muchísimo tiempo, estaba muy estudiada, todo esto ya se programó, incluso, como le digo yo, pues a algunos amigos míos, o sea, ya mismo por poner un ejemplo, el tema de Netflix, ¿no? O sea, ¿pero qué coño os creéis? ¿Que Netflix fue casualidad? ¿Que cuando apareció Netflix por 9 euros tú podías ver Netflix, compartirlo con tu primo, con tu vecino, con no sé quién, por 9 euros? Ya estaba estudiado Netflix, ya estaba programado Netflix. ¿Para qué? Para que cuando nos encerrasen, la gente estuviera en su casa llenando su subconsciente de basura emitida por Netflix. O sea,
todo está muy estudiado. Entonces, el tema de la disidencia controlada, por ejemplo, con la Greta de la Chaveta, que ya lo hablé en su día en el foro, que salió en todas las televisiones del mundo, la famosa ONU que está detrás, creada por Rockefeller, a la Greta de la Chaveta la puso en la ONU, cómo utilizaron a la gente, ¿no? Con un discurso que realmente pues era un discurso muy, muy plausible, muy loable, ¿no? Porque estaba la gente harto de la contaminación y luchando por un mundo más limpio. Entonces, lo que hacen es eso, siempre, siempre buscan una excusa para arrastrar a la gente, lo que dice BBI, ellos generaron el problema de la contaminación, fuerzan a la gente, ¿no? A pedir una solución y luego implantan la Agenda 2030. O sea, está claro. Bien, ¿qué pasa con la conciencia? La conciencia de toda esa gente que fue a esas manifestaciones, lo que ocurre es que cuando tú vas a una manifestación, luego tu conciencia se queda tranquila. Tú te vas al bar con los colegas. Te vas esa noche a dormir a la cama diciendo, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Entonces tu conciencia mengua y se queda tranquila, como que tú ya has hecho, y mañana será otro día y te irás a trabajar. Eso es precisamente lo que quiere Matrix, que tu conciencia se relaje y se quede tranquila. Entonces, aquí lo que se trata es de distinguir cuándo están canalizando esa energía y cuándo no. O sea, Ricardo, por ejemplo, de la quinta columna, yo no puedo ahí meterme porque realmente está haciendo un trabajo excepcional. Y tampoco esto se trata de desconfiar por desconfiar de todo el mundo, porque es lo que quiere Matrix también. ¿Entiendes? Dividir no siempre. Dividir y vencerás es uno de los ejes troncales de Matrix, ¿no? Basado en el libro de Sun Tzu. ¿Dónde están liderando las manifestaciones de Sevilla? Porque creo que por curiosidad, Ricardo de la Quinta Columna, creo que es sevillano, y ese es el hombre que está liderando eso. Y yo lo que me pasa simplemente es lo que te decía, que simplemente estaba dando información. Son cosas que de verdad están sucediendo. O sea, también te digo otra más de la misma. Montones de personas, cuando gritan ¡Viva la Quinta Columna! Miles de personas gritan ¡Viva! Eso sucede. Son cosas que suceden. Yo de momento ahí estoy repartiendo info, ¿sabes? Y te escucho atentamente, Santi, perdón. Yo eso de Viva la Quinta Columna me lo veo de más, la verdad. Ahí se trata de lo que se está luchando y ya está. Y no Viva darle publicidad. Hay que dar publicidad. Claro, pero perdona, lo que ocurre, por ejemplo, mira, es que si se vitorean muchas cosas, incluso aquí en mi ciudad, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Y yo en la mani que estuve ahí atrás, en la primera concentración que hubo, yo veía gente que había allí que no se enteraba de nada. O sea, había incluso muchos que estaban con el bozal puesto. Y era una contradicción. Yo pensaba, ¿pero esta gente a qué coño ha venido aquí? Con el bozal, o sea, está en contra de esto, pero va con el bozal cuando ni siquiera hay que llevar bozal. O sea, no tenía sentido, ¿no? Entonces, lo que se trata es desde la conciencia, por eso es que es el eje primordial de la conciencia, es el recado que tú te llevas de ahí y luego saber discernir de lo que puedes decir. Bueno, pues hablé con esta persona, me pareció una persona bien, legal, tal, a ver cuál fue el mensaje, analizar, hacer una retrospectiva, reflexionar sobre lo que se hizo ese día ahí, e ir aprendiendo. Tampoco hay que tener miedo. Lo importante es estar unidos y todos apuntar en una dirección. No hace falta que vayamos cogiditos de la mano, porque los seres humanos somos muy complicados y el ego siempre está ahí y la personalidad de cada uno. Entonces, aquí no se trata de que todos estemos de acuerdo en todo. Lo que se trata es de que todos apuntemos a la misma dirección. Y luego la mentira va a salir a la luz. O sea, los traidores al final, bueno, aparte de que ya sabéis que Roma no paga traidores, se van a poner las cartas sobre la mesa. Si hay esquiroles y todo eso va a salir a la luz, es evidente, ¿no? Pero lo importante es por lo menos ir, estar y empezar ahora a unirnos y a pasarnos información relevante. Eso lo veo muy importante. Que no veo bien son los insultos. Los insultos a personas que se han vacunado. Porque yo lo he escuchado ahí, lo estaban poniendo por gilipollas, lo estaban poniendo por mongolo. Eso tampoco es. Eso tampoco es. Son personas, han sido Perdona, víctimas de la pandemia. Mati, yo
ese vídeo lo vi hace un momento, que yo acabo de llegar ahí de un viaje ahora, y lo estuve viendo y dije, esto es aberrante, claro que sí, eso no se puede hacer. ¿Ves? Eso es una llamada de atención. Yo, por ejemplo, yo voy detrás de ese tío va con el megáfono diciendo eso y ya le digo, cuando acaba le digo, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Quieres crear una nueva humanidad desde esto, desde insultar a los demás, al borrego porque no tiene conciencia? Eso no lo puedes hacer así. O sea, es evidente que ahí eso chirría por todos lados. Y ahí te doy la razón. Entonces, eso es a lo que me remito. Vamos a aprender de esos detalles, a saber observar quién está realmente por la labor de colaborar y ayudar y quién está saboteando una manifestación, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Si no sabemos ver eso, es que no vamos a llegar muy lejos. Pues sí, son personas que han estado echando camino, no han estado aprendiendo. Y no sé si fue el madre lo que han estado haciendo. Oye, Mati, yo te digo bajísimo de todo. Que ellos mismos podían haber sido uno de ellos, una víctima más. Porque todas estas personas que han venido son víctimas de verlos dormidos, porque han sido dormidos o con lo que nos estén echando, ¿vale? Y nosotros mismos podíamos haber sido uno de ellos. ¿Me escucha? Perdón. El sonido es muy precario, ¿no? ¿O soy yo? Yo igual, yo la mitad de las cosas no me he enterado de nada, no se oía. Yo a vosotros escucho muy fuerte, pero a Mati sí es verdad de que llevo unos días que la escucho muy flojito. ¿Y ahora me escucha bien? Ahora te escucho un poco más fuerte, sí. Correcto. Hoy, pues no sé qué le pasa a mi móvil, lo voy a tirar por la ventana. Pues que podíamos haber sido, que nosotros somos también unas víctimas más como ellos. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la oportunidad de despertar. Pero ellos han sido más dormidos, más, será a lo mejor por el grafeno o por lo que han estado, que siguen más dormidos y no tienen culpa de nada y no tienen que portar nada. ¿Nada? ¿Nada? Buenas, Natasha. Hola, buenas. Pensé que no había entrado y ya no estaban terminando o algo. ¿Cómo estás? Y ya, bueno, todos, Santi, Mati, Valsore y Fede, un gusto tenerte acá. Pues igualmente, charlando. Muy buenas noches y bienvenida por mi parte. Sí, ya que te he visto en videos, me da risa, te pareces mucho a mí con el cigarro y todo. me encanta tu forma de ser. muchas gracias. que Nisrin, la muchacha que iba a dar la charla, hoy no apareció, algo le habrá sucedido y estábamos aprovechando para intercambiar un poquito de impresiones y eso. Ah, ok, sí, porque me extrañó que era terminado tan rápido, porque entré y puse el teléfono una vez y yo dije, qué raro, tan rápido dio la charla y ya no está. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado? La semana que viene sí nos quieres tú exponer algo, ¿no? Sí, les voy a poner, bueno, lo que yo tengo sobre la historia de Jesús. De lo que yo he logrado sacar, igual que tuve que volver a hacer resumen porque el mío se perdió, no sé en qué cuaderno lo escribí, tengo tantos y entonces no lo logré encontrar, pero ya lo tengo montado. Pero bueno, igual voy a dar como dos versiones, pero más que todo la segunda parte, que es la menos conocida, ahí voy a dar dos versiones que se hablan, una en que sí muere de verdad y otra parte en que sí es una resurrección pero en otro sentido y la vida de él continúa, y la otra donde qué pasa cuando no continúa, que esa es la que más se conoce, creo yo, de lo que se habla fuera de la Biblia, ¿verdad? Obviamente. Entonces
Ahí igual yo les doy los dos lados, pero el que más he investigado fue el que él sí ascendió, en el sentido de que realmente no murió. Lo que ascendió fue otra cosa, ahí les explicaré. Pues cuando tú sepas bien el momento en que te apetezca hacer la exposición, si nos lo dice unos días antes, preparamos un cartelito y procuraré yo estar presente para poder opinar un poquito y para respetar también mucho tu trabajo y estar presente llegado el momento. No, gracias, Manuel. No, yo creo que el viernes, de verdad, si lo dejamos para el viernes, está perfecto. Porque el sábado, sí, bueno, llego como a esta hora, como ahorita que entré. Entonces los atrasaría un poco, ustedes que están del otro lado, ya es tarde, para que no los tenga despiertos, empezar a las 5 el viernes acá, que sería la 1 allá, que no les queda tan incómodo. Es que si no me atrasaría como una media hora. ¿El viernes a qué hora me has dicho? Igual a la 1, hora Vale. de allá. Pues yo voy a hacer un cartelito con esto de que estoy aprendiendo a editar cositas y eso. Hago un cartelito, lo hago esta misma noche o de aquí a mañana. Me encanta, gracias, Manuel. Me encanta que digas un cartelito. Estás todo contento, ¿verdad? Sí, me está Se molando. te escucha, se te escucha. Como un chiquito con juguete nuevo. Pero va, no, va, siento. Hola Natasha, me encanta oír tu voz tan alegre. Ya te iba a saludar antes. Lo que te iba a comentar es, yo seguramente lo iré en diferido, porque a mí estas horas no me va muy bien, pero siempre escucho los audios que grabáis y que los escucho. Y nada, ya que tengo la palabra, aprovecho también porque me voy a retirar, que hoy vengo de viaje y estoy bastante cansado. Y nada, quedamos así por lo dicho, ¿vale? Seguimos en contacto y bueno, que es un placer estar con vosotros en el foro, ¿eh? Un saludo para todos. Muchas gracias, Santi. Santi. Buenas noches. Descanses. Igualmente, buenas noches, Santi. Ha sido un placer conocerte y bueno, ya nos iremos viendo por aquí, Dios mediante. Un saludo y buen descanso. Muchas gracias a todos. Chao. Me parece a mí que te conozco de otro grupo, ¿vale? Pero no, tampoco estoy muy segura, pero creo que sí. Bueno. Pues nada, venga, que descanses. Me gustaría darle un fuerte saludo a mi amigo Balsor, que hoy no le he escuchado la voz. Sí, Valsor, ha estado muy silencioso la última vez a mí. No sé si es que está ocupado. Sí, Hola. es que yo estaba bien tímido. Bueno, pues me alegro saber de que aunque seas tímido, me alegro saber de que cuando tienes que participar, participa porque es algo que lo he podido comprobar. Y tú sabes que aquí estás en tribu, que no, no, que me alegro de poder saludarte hoy de nuevo. Que nada, que hoy por lo menos hemos echado un buen ratito, no se ha podido hacer lo que teníamos programado. Algo le habrá sucedido a la persona porque a veces o desde que nos podemos llegar a despistar o no acordarnos o de que de verdad suceden otros compromisos y esas cosas. Esperemos que sea despiste o que se durmió y no algo malo, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Sí, porque no sé, ella sí se sigue en el grupo, ¿no? No se ha ido. Sigue, Entonces, sigue. Le he sí, puesto pues. hace poco un mensajito y le ha llegado, pero no me la ha contestado. Estará liado con algo, Sí, ya no me enteraré. algo, esperemos que esté dormida y ya. Pero sí. Sí, bueno, es un tema súper interesante, pero bueno, hay más tiempo que vida, ¿no? Entonces, en algún momento lo podrá dar si ella puede, perfecto. Y no, sí, no, muy bien. Y Fede aquí presente, qué bueno, Fede, de verdad. Porque me encantó los programas contigo, que he visto que has hecho con Manuel. Esos vivos me han gustado, me han dado mucha risa, además me hacen reír
Dios. Yo soy así un poco cínica, humor negro y toda la cosa, entonces se me sale también a veces. Hoy ando muy risueña porque vengo de hacer una catarsis de todo lo que quiero quejarme. Entonces vengo como muy relajada. Entonces, pues se me oyen tan jiji jaja, pero. Pero normalmente no soy tan feliz, digo yo. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, ¿Sí? consigo oírte, Mati, sí. Venga. He cortado con todas las redes, ¿vale? Porque no quiero saber nada de televisión ni de redes ni nada. Lo único que llevo es el YouTube. Así que mandarme lo enlaces para poder seguirlo. Vale, te voy a mandar yo ahora uno de mis vídeos. Pero sí que vas a seguir, pero sí vamos a poder seguir viéndote por aquí por Telegram, ¿no? Sí, esto no lo quito yo, ni el Que lo Telegram que te ha ni. dejado de gustar, lo que te ha dejado de gustar es el tema del WhatsApp, el Facebook, el Instagram y todas esas Bueno, cosas. el WhatsApp lo tengo que llevar porque tengo contacto con la familia y demás, ¿vale? Perfecto. Pero lo que me he quitado es el YouTube y toda la roña esta, que nada más que viven de la publicidad. De acuerdo. Sí, yo el Facebook ni lo abro, no lo cerré, pero no lo abro. Oh, eso sí que se ha vuelto terrible. Y el YouTube solo, los canales que estoy suscrita. Lo demás, no. Porque yo no tengo ni siquiera aquí ningún canal de televisión, no tengo cable, no tengo nada en el tele. Entonces conecto el YouTube al tele y ya está. Eso es lo Sí, que hago. yo también lo tengo conectado al televisor. Sí. Porque me gusta ver muchos programas de manualidades y demás, porque me gusta Sí, yo lo que es tener ni antena ni cable ni nada hace años, por dicha. Porque si no estaría igual de loquita que el montón que andan allá afuera. En un paranoia, que Dios mío, de ahí vengo, de la calle, y por eso me quedo asombrada. La gente todavía con mascarilla en media calle, acá el aire ambiente. Ah, y yo ahogándose en sus propios tóxicos. No, no, no. Esas cosas me dan como. No tiene lógica. Ya. Pero bueno. Respetable. Sí, o sea, sí, no, o sea, pues no se les dice nada, mis papás andan igual y ya se vacunaron, igual no andan con la mascarilla, pero el punto es que me quedo pensando como no pensarán de verdad que, o sea, la mayoría de la gente aquí sí se está vacunando. Pues ustedes sabéis que yo estoy notando un aumento grande de información alternativa que está calando el discurso de la libertad cada vez a más personas, y eso lo tengo yo garantizado de verdad de que es así. Que Sí. poquito a poco que sigamos firmes y sigamos resistiendo, que poquito a poco la balanza se va a equilibrar un poquito más y habrá proyectos alternativos por un lado y por otro. Sí, no, yo también lo he visto porque, o sea, bueno, yo tengo Twitter porque por la fundación que tengo que usar LinkedIn y Twitter, y antes yo seguía a la ONU y todo, cuando no sabía toda la pendejada que era, pero entonces igual, o sea, por eso tenía Twitter. Pero ahí tengo varios médicos también que me empezaron a seguir a mí, ni siquiera me di cuenta cuándo, porque yo casi no entro por lo mismo. Ahí solo entro a ver unos mensajes espirituales que manda un Veda y un gurú. Ahí, bueno, los dos son gurús en sí, bueno, porque la definición de gurú prácticamente no es por religión, pero bueno, el punto es que ellos, los mensajes espirituales y todo, que ellos son súper lindas personas, uno de ellos es mi guía, pero los otros son doctores y estos doctores están publicando videos, artículos y todo, donde se está, o sea, donde ellos ya hicieron estudios en esta vacuna y todo, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, y están publicando con datos, ya con datos de verdad,
que van, o sea, para demostrar que de verdad esto es una estupidez, o sea, pero lo están demostrando y la gente igual, o sea, ya la gente está, igual que gente que les menta hasta de lo que se va a morir la bisabuela y la abuela y los hijos y todo, hay gente que sí los apoya montones, entonces sí se está viendo que ya la gente está cansada de que no tienen libertad, o sea, para todo lo que no, la libertad que nos han quitado de todo, ¿no? O sea, entonces yo también estoy viendo lo mismo, Manuel. En este país no, aquí la gente anda apagada y titita, o sea, eso sí te lo digo. Aquí lo que se dice en la tele, ya están diciendo que viene la cuarta ola, y como los grandes profetas, porque ahora todo el mundo es profético, ya dicen que eso viene y parece que va a ser muy peligroso y prolongado. Y yo, okay, vale, que ahora que la gente profetiza y ve el futuro, o sea, porque ni ha llegado. O sea, y ya saben que va a estar mal y que va a ser muy largo el periodo, o sea, eso ya es la excusa para encerrarnos y mantenernos encerrados, o sea, porque ya estamos encerrados. Pero me parece increíble los discursos de las noticias. Eso es porque mi papá las oye y yo paso y oigo como por pedazos, ¿verdad? Y oí eso hoy y yo, ay, Dios mío, o sea, y el gran profeta se llama, o sea, para que me diga el nombre. O sea, es que, pero por otro lado, afuera, yo sí, eso es el señor del telediario, que es súper listo. Claro, muy buenas, vive el futuro. Muy buenas noches, Jocelyn. Hola, Jocelyn. Hola, buenas noches. No sé si se escucha. Hola, buenas noches. Sí, sí puedo oírte, Jocelyn. Sí, yo creo que es, sí. ¿Ahora se escucha? Es que... Sí, sí. Estaba siendo sarcástica de que venía la cuarta ola aquí a Costa Rica, hoy que lo vi en la mañana, porque mi papá sí ve tele, y ya están, digo yo, o sea, profetizando, porque no ha llegado, que va a ser terrible y probablemente muy prolongado para seguirnos encerrando, porque ya estamos encerrados acá todavía, o sea, y ahora ya lo están, pero entonces yo le estaba diciendo a Manuel, y el gran profeta, ¿cómo se llama? Para que me digan el nombre del estúpido que está diciendo eso, porque ¿cómo sabe que va a ser terrible y prolongado si no ha llegado? Ahora todo el mundo sabe el futuro, ¿no? Tendremos que entonces... aprender a hacer surf. Acá nosotros pasamos la tercera ola supuestamente y ya se abrieron todos, pero los que no tenemos pase verde no podemos ir a ninguna parte, ni a un cine, ni a un restaurante, ni nada. Yo no la escucho. Yo estoy oyendo a Jocelyn, que nos está contando de que allí en su país se ha vivido una tercera ola fuerte. Y de que piden pase. Y de que han puesto ya el tema del pasaporte COVID, el pase verde ese, y de que a las personas no vacunadas no la están dejando entrar ni al cine, ni a los teatros, ni a los restaurantes. Exacto. Ni al mall, ni nada de eso. ¿Qué ni horror? ¿Al supermercado? Al supermercado yo voy con mi tarjeta de funcionario de salud, porque ahí tenemos prioridad. Ajá. Mucho ánimo, Jocelyn. Sí. Bueno, aquí todo... Llegará el momento que cuando hayan vacunado incluso a las cabras... llegará un momento que dejen de presionar y habremos ganado el experimento este. Pero igual, yo les mandé un video del ministro de Salud de Chile, donde dice que ahora las vacunas no son recomendables por la Organización Mundial de la Salud, después de que vacunó a casi el 80% del país. Sí, o sea, el descaro. Van a empezar a hacer el gesto mágico ese de lavarse las manos. Claro. Y de echarle la culpa a los demás de que ellos no han sido y que ellos nunca han empuñado una jeringuilla y que... No, ni participaron de nada, por supuesto. Más bueno, bien nos no están salvando, Jocelyn, porque nos están avisando ahora. Tengo por otro Dios. Documento que llegó hace poco y que dice que... todo lo que llegue, y está por escrito, voy a ver si encuentro la página y se lo voy a enviar también,
todo lo que un paciente fallezca y que no tenga un PCR de alrededor de un mes o algo así, se va a tener que poner por motivo de defunción de COVID, aunque el paciente muera por circunstancias. Buenas noches, sí. Jocelyn. Tu sonido para mí es correcto, ¿eh? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Sí, Jocelyn, es que, o sea, es patético. Pero vos sabes que, digamos, el psicólogo, el señor que debería ser mi terapeuta, pero también es el que me está ayudando con lo de psicología a terminar. Él es alérgico a un montón de cosas, o sea, pero un montón. De hecho, él tuvo que estar en tratamiento por alergias por muchos años, con antígenos y todas esas cosas. Entonces él le hicieron un dictamen, o sea, porque se le hicieron un dictamen un amigo de él, un colega, porque bueno, él es psicólogo, pero es doctor porque ha sacado posgrados, de hecho uno en España, y le hicieron un dictamen donde dicen que bueno, que no se puede vacunar por el riesgo de que pueda hacer hasta un shock anafiláctico por su historial de alergias, y punto. Y con eso, él no se tiene que vacunar. Es más, trabaja en los hospitales y todo, porque él trabaja, o sea, no, ya él se pensionó, pero trabaja en los privados, entonces va a ciertos hospitales ciertos días a la semana y no tiene que vacunarse. Ya yo lo estoy pensando, decirle a algún amigo o alguien conocido, colega mío, igual, médico, que me haga algo igual, porque con eso me lavo las manos y me dejan en paz, por lo menos adentro del país, porque para salir aquí se están pidiendo también lo mismo, la vacunación y la PCR el día antes de irte al aeropuerto, aunque estés vacunado. Jocelyn, ¿qué podría, tienes algún dato más o menos que sea fehaciente del 80% de vacunación en tu país? Sí, está en un video que el mismo ministro hizo. Mira, lo voy a copiar, voy a ver dónde lo mandé y se lo envío para que lo vea. Es decir, que es un dato oficioso emitido por el gobierno. Sí, y emitido por los canales de prensa también. Vale, de acuerdo, vale. Y ahí están diciendo que la OMS dijo, ¿verdad? Ahí dicen que esa vacuna... La OMS dijo. Se actualizó solamente por... Perdona, es que la OMS ha dicho, lo ha negado todo. La OMS llegó a negar incluso de que tuviera validez las mascarillas... La OMS ha llegado a negar de que el virus resistiese el contacto, de que se transmitiese el contacto. La OMS lo ha negado todo, o sea, de verdad ha liberado el karma, de verdad ha hecho el gesto satánico ese de liberar el karma, lo ha liberado, no se han lavado las manos, no, de verdad, lo han hecho de verdad, lo han hecho por documentos públicos y de verdad no se le van a poder pillar. No, verdaderamente no es ni siquiera la institución a la que haya que acusar de lo que aquí ha sucedido, porque es que de verdad no han sido hablando, aunque hayan participado en toda esta basura, de verdad los culpables han sido los presidentes, hablando claro. Acá hay una federación donde pertenecemos los trabajadores de salud, que es grande. Y se hizo una demanda criminalística contra el presidente y el ministro de salud. Así que eso ya fue aceptada por el Ministerio Público, así que vamos a ver en qué va. Buenas noches, me uno ahora, he tenido trabajo. ¿Cómo estáis todos? Hola, Antonia. Buenas. Hola. Un beso, un abrazo. Hace rato. Justo,
Justo he entrado cuando decías, Manuel, que los que realmente son culpables son los presidentes. Yo no lo veo así. Los presidentes, todos los presidentes de todos los países, son la voz de su amo. ¿Y quién es su Marionetas. amo? Exactamente. Sí, señor Fede, gracias. Muy Sí, buenas noches, son la Antonio voz de su amo. y Hola, guapo. compañía. No, no hay compañía, estoy sola. Estoy sola. Ismael está en su casa y creo que está durmiendo, o sea que no hay compañía, estoy sola. Son la voz de su amo. ¿Y quién es su amo? Pues la OMS, el Bill Gates, el... ¿Cómo se llama? El Elon... No, espérate, que no me acuerdo del Fauci. nombre. Ese, el Elon Fauci, Musk. exacto. Bueno, y hay varios, y hay más, ¿eh? No solo son esos, hay más, Por hay más. encima de esos hay otros, pero Oh, esos por no salen supuesto. en los telediarios ni figuran en los Y consejos de administración de ningún sitio. claro que no, Es exacto, y gente que claro no que tiene no. ni DNI. Sí, exacto. Bueno, pues esos, los presidentes son la voz de su amo. O sea, a los presidentes se les dice, oye, que te voy a dar $1 millón, por decir algo, ¿eh? Pero tienes que tener a la peña de esta manera, de esta otra, y ahora les tienes que decir que bailen el tango y ahora les tienes que decir que bailen el cha-cha-cha. Y tienen que bailar todos y no pueden decidir. O sea, no. Venga, y los presidentes, sí, guana, sí, guana. ¿Vale? Pues eso, así lo veo yo. Y ya cierro, que ya he hablado demasiado y acabo de llegar. Antonia, Efectivamente, para España, nada. sí. Perdón, Fede, dale, perdón. No, no, adelante, adelante. No, no, yo nada más estaba viendo con Antonia, nada más, porque yo, ella dice que habla mucho y yo soy la peor de todas aquí, así que no, dale, Fede. No, mira, concretamente en el Estado español. Están esperando llegar al 70% de vacunación real, real, no estadística, para poder recibir fondos de la Unión Europea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los países, incluido España, estamos en manos de la deuda, de los mercados que llaman. Ese ente que nadie sabe dónde está, ni quiénes son, ni los que hay detrás, ni nada de eso. Y todo eso es lo que hay realmente por encima de la pirámide. Es algo muy macabro, porque como ha dicho anteriormente el compañero Santi, esto es una guerra. Lo que pasa es que la gente no se ha enterado, pero esto es una guerra. Esto es la misma guerra que padecieron hace 1700 años con la instauración del cristianismo. Es decir, se cambió de un modo de vida que era todo paganismo, lo que se llamaba o se ha dado a conocer como paganismo, entre comillas, y pasar todo Occidente del paganismo, con todos los sacrificios y todas las perversidades que hacían, pasar a la quietud de lo que significó dentro de lo que cabía, entre comillas, también el cristianismo, pues aquello fue para la gente que lo vivió. Fue exactamente lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Por qué? Porque significó un cambio modelo de brutal de sociedad, de dinero, de moneda, de religión, de social, todo, todo cambió. Y en eso estamos ahora mismo, en un cambio total, total, total. Esa es la verdadera guerra. Y aquí esa guerra va contra los de abajo, los que vamos a pie. Va contra los profesionales, va contra contra los mismos médicos, es decir, contra los sanitarios, que de aquí 4 años van a estar en la calle, porque eso es lo que persigue el sistema. Es decir, forma parte del cambio, la mestización, todo eso forma parte de esto. Y claro, eso no tiene nada que ver ni con la quinta columna, ni con el grafeno, ni con todos los enredos y toda el ruido que nos están metiendo. Y ya me callo.
No, pero es que, vaya, vale, Fede, tienes razón. O sea, yo como médico que no, bueno, cuando abrieron trabajos y trabajos porque por la pandemia, yo, bueno, no estaba trabajando en ese momento. Y bueno, yo trabajo solo con una fundación que no, o sea, es sin fines de lucro, pero nada más, o sea, y claro, aquí todo el mundo, pues, ah, vaya, vaya, o sea, ahora está mal, le trabajo a todos. Y yo, primero, no, porque yo no voy a matar gente. O sea, yo viendo los protocolos y todo, o sea, lo que estaban haciendo, o sea, yo dije, o sea, esto está, o sea, hasta el doctor, o sea, esto es medicina básica, no es algo que ni siquiera es como medicina de tercer año de medicina. Aquí son entre 5 y medio, 6 años para sacar medicina general. O sea, es medicina básica. O sea, cualquier médico que use un poco las neuronas y no se deje nada más de que le digan qué hacer y ya, sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces, y yo no participé en esto, pero yo exactamente lo que yo veo, o sea, ellos no entienden que cuando esto se acabe, o sea, todos esos empleos, bueno, cuando digan que ya terminó o lo que sea, o sea, esta gente va para la calle. Y los que van a quedar pésimos, y de hecho están quedando ya pésimos, son los mismos médicos, porque la gente ya no confía en los médicos. O sea, y digamos, en mi caso a mí, o sea, dime, afecta, y yo no estoy metida en el rollo, ¿no? O sea, es una cosa terrible, o sea, porque yo no estoy participando de nada. Y aún así, pues me quedo enrollada en todo eso porque no, todo lo generalizan, ¿no? Entonces, los médicos vamos a pasar de que antes era ese médico incluso de familia que veía a toda la familia, desde el chiquitín hasta el más viejito, y se tenía esa confianza y todo. Hemos ido pasando algo muy sistemático, o sea, muy como, inclusive aquí yo me acuerdo cuando estaba todavía en emergencias que nos decían que los pacientes ahora querían que les dijéramos clientes, y yo, ¿cómo que cliente? ¿Acaso yo le estoy vendiendo aquí ropa? O sea, ¿me entendés? No sé. O sea, el punto es que nunca cambié la palabra. O sea, pero empezamos con eso y eso era una forma de separación, porque solo esa palabra ya es diferente. Y la paciente, o sea, el día, el, o sea, por cambiar una palabra ya puede cambiar toda la actitud. Es como que yo te hable de usted o yo te hable de vos o de tú. O sea, no es la misma confianza, es lo mismo. Y entonces ahora vemos todo esto. ¿Y a quién también les va a caer encima? A los médicos que dieron las órdenes. Y es porque les dijeron, o hace esto o lo echamos. Y el montón que también han amenazado, o sea, o que han, y los que han desaparecido, o han matado porque han abierto la boca ya a nivel global, ¿no? O por lo menos en su país. O sea, el punto es que vamos a quedar todos con un montón de gente que mató gente. O sea, y por desgracia en parte es cierto, pero pucha, o sea, todo esto exactamente va a cambiar absolutamente todo. Y de la jefe de la ONU, la jefe en salud de la ONU, que es, no me acuerdo el nombre de la tipeja porque no me interesa el nombre, pero una vez, yo hace un mes, mes y medio, vi el comunicado en Twitter que me salió, y yo, donde ella estaba diciendo que jamás íbamos a poder volver a la normalidad, entre comillas, que teníamos antes, que eso no podía volver a pasar, porque aunque nosotros no fue algo intencional, el estilo de vida que llevábamos antes, o sea, prepandemia, fue lo que llevó a que esto sucediera. O sea, que es culpa de la gente y su estilo de vida que causó el virus y causó la pandemia, bueno, la que pandemia. Y que es por eso, o sea, nunca se va a volver a hacer igual. Ya de una vez No, lo no, están no. diciendo. No, esa es la excusa. Es la misma excusa Claro. que se inventaron hace 2000 años con el cristianismo, cuando lo instauraron. ¿En qué consistía? Por el mero hecho de nacer, todo ser humano es un pecador impío, culpable de todos los males, achacables, atribuibles, todo lo que se te ocurra y tu imaginación sea capaz. No, eso es un cuento chino. Y ya no cuela, no cuela entre algunos, pero entre la mayoría de la población, pues ha colado 1700 años. El chollo del diablo se les ha ido al garete, todavía lo están buscando. Han tardado 1700 años y no lo han encontrado. Todavía lo están buscando.
Pero con eso ha servido para conformar, moldear, modular a toda la humanidad, en cualquier tipo de religión. Todos tenían su demonio. Es que Y siguen siempre basado en buscándolo. miedo. Y ahora, claro. Y ahora, pues como la gente ya no va a misa porque queda lo residual, eso ya hace 30 años que el Vaticano se dio cuenta que los cepillos no rendían lo suficiente y que se había agotado el muñeco. Entonces se han inventado pues otro enemigo invisible, como lo ha sido 1700 años, repito, el diablo, y en merced al diablo han hecho que la sociedad haya sido como haya sido en cualquier parte del mundo, pero sobre todo culpable. Ahora nos culpan del Eso cambio que no te iba a decir existe. Sí, adelante. que siguen con lo mismo, siguen como culpabilizándonos porque el tema de la presión con la que van a meter a la sociedad con el tema del cambio climático, el tema del pecador sigue estando muy presente, ¿no? Y has hilado muy bien el tema del paralelismo, porque sí que se ve que es un fenómeno histórico en donde la libertad brilla por su ausencia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, perdón, perdonarme si, si interrumpo. Esto es un cambio radical de muñeco, de sistema, llámalo como quieras. Y nos han metido a todos en el saco, nos han tenido con el diablo 1700 años y ahora ese diablo se llama COVID. Y después se llamará de otra manera, da igual, pero es lo que nos tienen preparado para eso. Y quería hacerte un apunte. Jocelyn, creo que era la chica médico que ha hablado. No, no, no te sientas culpable. Natasha, Natasha. Natacha, perdón, perdón. Ya tengo unos años. Quería decirte una cosa. No te sientas culpable por nada si tú en conciencia estás obrando como debes de obrar, mínimamente. Pero lo que he dicho antes no es ninguna butarda, no es ninguna, vamos, exageración. Te voy a poner el ejemplo porque me entenderás mejor. Antes he dicho que la medicina, el sistema sanitario, están contribuyendo a esto, pero que ellos son y van a ser de las primeras víctimas también que van a caer. Pero no porque estén haciendo algo intrínsecamente malo, que algunos lo están haciendo. No, 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 no. Es porque tiene que caer, porque en el nuevo sistema no hay sitio para ellos. Solo habrá medicina para los ricos y el resto seremos todos, como ya bien nos dicen, no tendremos nada y seremos felices. Te pongo un ejemplo y lo vas a entender perfectamente y creo que eso incluso, al menos sería mi deseo, te vas a tranquilizar. Cualquier trabajador de la banca hoy día, aquí en España, pues el Banco Bilbao, el Bilbao Vizcaya, el BBV, Bankia, Santander, en cualquier país, en otro de estos, pues cada uno tiene sus bancos, ¿no? Bien. Bueno, pues piensa que ningún trabajador de estos que hoy ni te atienden, te dicen que llames por teléfono o que lo hagas online y todo eso, no saben, no son conscientes de que van a ir a la calle en menos de 5 años el 90% de ellos. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Es otra institución que les ha dado muchos dividendos porque a través de la banca han gobernado por medio de los estados, presionándolos, legislando para que roben al usuario, al trabajador de a pie, y eso se ha acabado ya. Gracias al tema de las criptomonedas, que la gente no entiende muy bien, pero no es que no lo entienda, es que el 95% de la población no se ha enterado que hay una cosa por ahí que se llama criptomoneda, Bitcoin, Ethereum y otras cosas. No se han enterado. Y no se van a enterar, porque lo van a hacer de manera que el dinero fiat, es decir, el dinero falso que hemos tenido hasta ahora, lo van a seguir manteniendo y habrá dos mundos, dinero falso,
dinero cripto. Vamos a estar vigilados, controlados, todo. Pero para no irme del tema, en lo tuyo concretamente, la medicina se la van a cargar porque es una de las propuestas que hay en la Agenda 2030. En la Agenda 2030, si os tomáis la molestia de mirarla un poco, para entenderla tienes que saber una cosa, una sola. Todo lo que dice, si dice negro, tú di que será blanco. Si dice blanco, tú di que será negro. Y una de las cosas que dice es, la salud, la medicina tiene que llegar a todos por igual. Es decir, que nos van a joder a todos por igual, pero vamos, vosotros que sois jóvenes lo vais a ver. Esto es así. Lo mismo ocurre con la banca y con un montón de estamentos, incluidos los gobiernos. Los gobiernos ya están de mera representación simplemente para hacer el cambio, no existirán. De hecho, quizás vosotros que estáis en estos temas, ya sabréis que se están creando las CBDCs. ¿Y qué es una CBDC? La CBDC es la moneda de cada país que tiene que crear sí o sí, ya están en ello. En España ya se habla concretamente de que hay que crear la CBDC. ¿Y eso qué significa? Pues significa que es el dinero falso de siempre, pero cambiado a criptomoneda. Quiere decir que no es lo mismo que tú tengas en una CBDC, es decir, en el banco, los bancos, la banca se va al carajo. El único banco será el Estado. Y el Estado tendrá la CBDC, con la cual seguirá falsificando dinero fiat de antes y tal. Pero el que tenga en criptomonedas, pues podrá seguir, es decir, tendrá cierto margen de libertad. Eso no te eximirá de pagar impuestos. No, 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 no. Una de las cosas que tiene este plan, la Agenda 2030, es que hay que pagar por todo, hasta por mirar al vecino. Y eso está en marcha, ya no hay quien lo pare hoy por hoy. Porque yo no creo ni en milagros, ni en extraterrestres que van a venir a salvarnos, ni todas esas gaitas, ni todo ese ruido que están metiendo por ahí. Esto es una guerra y la hemos perdido. Y si no, espero escuchar ahora de vosotros algo de ánimo, algo de eso, pero para mí ya la hemos perdido. Como la perdimos, pues hace 1700 años. Perdonar, ¿eh? Fede, no solo criptomonedas, también oro. El que invierta en oro, ese tiene las de ganar. Tiene las de ganar. Estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero puntualizo eso, además de las criptomonedas, y no está claro, ¿eh? No está tan claro que las criptomonedas sea el futuro y sea... Tengo mis dudas, pero el oro, apostad por el oro. Si tenéis algún dinerete, apostad por el oro, porque el oro no pierde. El oro no pierde. El oro es seguro. Es una inversión segura. Siempre. ¿Puedo Sí. contestar? Ah, bueno, que yo Sí, iba a agregar Nata. No, no, nada más. Natasha. Perdón, nada más. Sí, que yo, eso sí, de Antonio opino igual, pero igual de ellos, o sea, hay que hacerlo. El oro es ya, o sea, y ya estamos tarde, porque hay que empezarlo a hacer ya. Sí, es verdad, es verdad. Porque ellos también va a llegar a un punto en que la gente común y silvestre, como aquí decimos común y silvestre, ¿no? Común y corriente, o sea, la gente como nosotros, ¿no? Que no somos los de esta gentucha de allá para arriba, que no es para arriba, debería ser para abajo la pirámide, pero bueno, esta gente, o sea, va a llegar un punto en que no van a permitir que nosotros adquiramos oro, porque van a saber que es lo único que vale, y entonces lo que probablemente va a empezar a existir mercado negro para el oro, porque ellos no quieren que la gente, por lo mismo de lo que sí es seguro, es el oro, como se dice Antonia. Ellos de una vez están planteando, o sea, eso ya yo lo escuché en algún momento,
en algún momento van a hacer eso, van a, digamos, la gente normal no va a poder comprar oro. O sea, ellos mismos tienen planeado, o sea, exactamente para esclavizarnos a lo que ellos quieren, al sistema que ellos nos quieren imponer. Y lo de salud, no lo tome a mal, Efe, para nada, te quería nada más aclarar, yo te entendí perfectamente y por eso te venía diciendo que primero, yo me acuerdo que empezaron con lo de decirle cliente al paciente, porque la pirámide, el sistema de salud, aquí que todavía hay un seguro social, en Chile había un excelente seguro social, bueno, con todos sus peros y todo, ese era como un ejemplo también, y nosotros acá en Centroamérica, ¿no? O no estoy yo. Aquí todavía está, pero se está yendo, hace rato se está cayendo eso, y a nosotros, o sea, ¿y cómo empieza esa base de esa pirámide en el sistema de salud? La relación médico-paciente, porque si no hay paciente y no hay médico, pues no hay enfermeros, no hay asistentes de enfermería, no hay microbiólogos, no hay técnicos, o sea, todo va escalando y, o sea, para arriba la gente que a partir de ese médico-paciente y esa relación que han ido quebrantando desde hace tiempo, porque exactamente lo que vos estás diciendo es muy cierto, ellos van a votar eso porque no les sirve para lo que ellos quieren imponer. Y los CDGs, o sea, los objetivos de la ONU, yo me lo sé porque en la organización donde estoy, aquí hay matrícula de la ONU y tenemos que decir que estamos participando en cuál objetivo de los que hay. Por mes, y yo así, cero, cero, porque mentira, o sea, no pobreza, ¿y cómo la quito? O sea, no la han quitado ellos con todos estos años, ¿a dónde está toda esa plata? O sea, etcétera. Pero el punto al que quiero llegar es que, digamos, ya yo sabía que lo que ellos, o sea, yo tengo ya 17 casi años de ser médico. Ya yo desde hace muchos años vi que lo que ellos querían quebrantar es exactamente crear esa desconfianza médico-paciente, porque si esa es la base para todos los demás trabajos, digamos, en un hospital o en un sistema de salud en general en un país, empieza por esa relación. De ahí vos le mandás a sacar exámenes de sangre, placas, etcétera, ¿no? Si se tiene que internar, ahí están con los de enfermería, ¿verdad? O sea, todos los demás dependen de esa primera relación. Si eso la base se cae todo, ¿verdad? Como si fuera una pirámide de naipes, sacarle la base y se viene, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho, o sea, quebrantar crear esa desconfianza, o sea, ya no confío en lo que me dice este médico y voy donde otro, o vengo con mis papeles de Google impresos, ¿no? Que aquí dice que estos síntomas son esta enfermedad, usted me tiene que hacer todo esto, porque así a mí me, yo me acuerdo que hay pacientes que te llegaban así. Si usted no me hace todo eso, no me está diagnosticando bien. Porque, o sea, y te venían con las cosas impresas, googleando, ¿no? Entonces, ahí yo, o sea, ya se sabía que ellos lo que quieren es botar todos los sistemas de salud, como vos mismo me lo estás diciendo, para montar lo que ellos quieren, o sea, eso de que todo sea igual para todos no va a suceder nunca, o sea, nunca, eso es la gran mentira, o sea, cero pobreza de aquí al 2030, por favor, o sea, en menos de 9 años, jamás. Y bueno, ahora sí te cedo la palabra, Fede, que querías decir algo. Gracias. Un momentito, aprovechar para mandar un saludo a Edgardo Chévez y a Libertad Pura. Abrazo grande. Ay, hola, igual. Hace mucho, Diverta no te veía. Y Edgardo, hola. Te hemos echado de menos, Libertad. Saludos, Edgardo y Libertad. Muy buenas noches. Saludos para todos y un gusto escucharlos. Alegría de escucharte. ¿Puedo contestarte, Natasha? Escucharos. Perdón. Sí, Fede, sí, Sí, que vos seguías. Sí, perdón que hablé tanto. no, por Dios, faltaría más. No, quería hacerte una postilla. Tú que eres médico, sabrás que concretamente en el campo de la medicina, a ver cómo lo digo esto, que no me tiréis jarros de agua. A ver, la medicina de hoy no tiene nada que ver con la medicina de toda la vida,
pero en absoluto. No tiene nada que ver. Es una medicina basada primero en el petróleo y segundo en la formación de los médicos, que con respecto a hace 50 años, como mucho, deja mucho que desear, porque han especializado totalmente todas las ramas de la medicina. ¿Por qué? Pues para que no haya unión ni esfuerzo. Mira, concretamente, García Márquez, el escritor, en sus novelas, por ejemplo, cita que un médico de antes entraba en una habitación y simplemente con el olor ya detectaba, vamos, 100 enfermedades o 100 posibles causas del problema del paciente. Eso hoy se ha perdido, pero totalmente. Eso es totalmente cierto, y esas son las herramientas que muchas veces tienen los curanderos para hacer trucos y en una habitación. Ese tipo sí, de conocimiento, sí. Porque claro, como viene de una observación popular muy grande, es como si conociéramos a los personajes y como si se pudiera predecir el futuro, entre comillas, de que ya se conoce mucho al ser humano, se conocen mucho las energías que tienen dentro, en lo que ha sido la tradición de la observación de miles de años. Entonces sabemos la típica persona que tiene calambres por las noches, que el mejor alimento que le viene es el plátano, que esa persona padece de la vista, que esa persona tiene los tendones muy rígidos, que tiene cervicales. Entonces cuando el curandero hace ese tipo de cosas, pues parece que está leyendo el ADN de la persona. Y lo que hace es que la visión que tiene es más holística. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo es holístico, el cuerpo, el riñón está conectado con lo que has comido, que con el bazo, en esa digestión, ¿no? El estómago se colabora con el hígado, y al hígado le afectan las emociones muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú tienes esa visión holística de mente, cuerpo, esto, lo otro, y también hay que saber realizar ese camino, ¿no? Pero claro, el doctor ese llega y de verdad los olores, el mirarle, incluso los colores, lo digo porque está muy cercano de lo que es mirar el aura, las ojeras oscurecidas, tiene que ver mucho con problemas renales y un montón de cosas, los ojos con tendencia amarillenta, tiene que ver más con la caída del hígado, mil cosas. La calidad del hígado se puede ver en cómo tiene la persona las cejas, en cómo tiene las uñas. Y los doctores de hoy día, ¿qué pasa? Que llega la persona con la lumbargia y ni siquiera le toca el lumbar. Del calmante le ponen una receta calmante y que se vaya tomando una droga que le calme el dolor y que el tiempo lo haga todo. Porque algo sí saben. Saben que verdaderamente quien se cura siempre es la persona. Sí, efectivamente, sí, o sea, holística, holística, Natasha. Sí, holística, sí, no, es la palabra clave, el contacto humano. La mitad, claro, de la cura la tiene un médico y los médicos lo saben. Sí. Lo que pasa es que no tienen tiempo, pero sabe que cogerle la mano y pasarle la mano por la frente y preguntarle: oye, Roberto, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? A ver, cuéntame, dime. Eso ya es la mitad de la cura para el paciente. La mitad. Mira, sí, o sea, yo, de verdad, yo agarré la última racha de lo que llamamos aquí la vieja escuela que hubo de médicos, porque ya de todos mis profesores se han pensionado e incluso han fallecido. Yo agarré la última racha como generación y ellos sí eran así, o sea, aunque fuera tal vez no médico general, pero eran cirujanos, pero abarcaban todo. Y una cosa que bueno, yo pues sí he sido muy empática toda la vida y por algo seguro que estudié medicina, porque no fue por dinero. Y yo, o sea, el trato al paciente es el 50% ya. O sea, entonces a mí, por ejemplo, mis compañeros, yo me acuerdo en emergencias, me decían, vea, este es un paciente que llamamos policonsultante porque no traían seguro y venían todos solo a emergencias y siempre venían con todo fatal porque no tenían un seguro para tener los medicamentos ni eso.
pero también se enojaban si uno los devolvía porque no era algo de emergencia, ¿no? Entonces me decían, ese te va a gritar, donde lo mandes a la clínica, porque la clínica era acá, cruzando la calle, pero igual se enojaba. Y me advertían cuando yo estaba, digamos, recién casi comenzando. Ese es uno de los poli, ¿verdad? O sea, policonsultar. Y yo, mira, yo me sentaba, les hablaba, les da. Yo no es que hacía nada mágico, ¿no? Pero la forma, no sé, es de hablar o el trato, no sé. Y se levantaban y se iban y me decían, ¿a dónde lo mandó? ¿Qué le hizo? Y yo lo mandé a la clínica, porque sí, viene por algo que no es de emergencia. Y me dice, pero ese nos ha gritado a todos nos ha dicho de todo. Y yo dije, pues no sé, a mí no me dijo nada. Y eso hasta bueno, creo envidia con mis compañeros y yo siempre, bueno, eso que hablaba Manuel, que el color de los ojos, o sea, bueno, la esclera que llama él, o cómo se ve el iris, incluso que cómo se ve, o sea, todas esas cosas, yo sí Miras la aprendí a lengua, hacer así, yo aprendí a hacer eso. miras la lengua, Ajá. tomar el pulso, Claro. tocar en puntos famosísimos de la medicina vinculados con cada órgano. O sea, hay puntos que son puntos chivatos. Hay Sí. ciertos puntos que si los presionas y hay excesivo dolor, es que te está diciendo algo del órgano y lo son órganos importantes. El Claro. pulmón, el pericardio, el corazón, el bazo, el estómago. O sea, de que hay una posibilidad de hacer un buen chequeo y vamos, sí es verdad de que se está perdiendo, pero en la medicina eso está ahí. Estamos ahora mismo en un limbo donde está a punto de perderse, pero eso está ahí, ¿no? El tema Sí, de... yo soy Sí. así. Yo soy así, yo examino al paciente así como está diciendo Manuel, como debería ser. Y digamos, aunque me tome más tiempo, menos tiempo, yo no voy a correr y equivocarme o tratar, o sea, no darle digamos, el tratamiento adecuado a un paciente por estar corriendo. Ni siquiera un servicio de emergencias, aunque esté lleno. Mira, a mí eso también me lo critican. Y yo, pero es que yo veo todo y examino bien. O sea, yo no, y si le pasa algo a ese paciente, usted, o sea, va a dar la licencia mía, o sea, en vez de dar yo la mía, usted va a dar la suya, que se la quiten, porque lo denuncian y le quitan su licencia, y para que yo me quede con el trabajo, porque usted me dice que duró mucho. Yo no estoy durando mucho, yo le doy el tiempo dependiendo del paciente, porque hay cosas que tal vez son más fáciles de sacar, ¿no? O sea, muy fáciles. Los síntomas y todo, ya yo sabes, es tal cosa, no hay que hacer mucho examen, ¿no? Pero otras cosas, y si es un paciente que trae un montón de complicaciones, yo me tomaba el tiempo y la gente se molestaba, y lo siento mucho, pero yo vengo aquí por el paciente, yo no vengo por eso, usted que está aquí a la par mía, usted, o sea, ni es para usted que trabajo, porque yo vengo a atender a los pacientes, o sea, y eso cae sobre mí, o sea, no solo porque si me quiten la licencia, es el hecho de que el paciente se merece ese trato y de que yo realmente lo examine, que yo realmente observe, que realmente le ponga atención a lo que me está diciendo que le ha pasado. Porque si no, me puedo equivocar yo y además le puedo hacer un daño. Es que eso es lo que se enseñaba antes y yo sé, o sea, ahora no. Ahora, me duele la cabeza y puede tener hasta un tumor. Que le mandan acetaminofén y lo mandan para la casa y no oyen nada más, ni siquiera le oyen que otra cosa puede tener. La visión está borrosa, he empezado a tener como dolor de cabeza, o sea, que puede ser un montón de cosas, pero digamos, si vos no escuchas bien al paciente, se te pueden pasar cosas inclusive graves, ¿no? O sea, ya cuando llegan después es muy tarde. Eso es lo que la gente le ha dejado de importar, o sea, por trabajar rápido, por sacar el trabajo. Pero el paciente es un ser humano, o sea, no estamos cuidando a, no sé, a la máquina de un coche, ¿no? O sea, estamos cuidando personas, a Sí, seres sí, vivos. sí, sí. Eso Pero es. saben, Natasha, que aquí, por ejemplo, lo que llaman Occidente, aquí la parte de Europa, todo esto, el tinglao, ya han suprimido las clases de hierba, es decir, ya no forman parte de la preparación en la carrera de medicina de un médico. La hierba ya está proscrita, cualquier tipo de hierba ya no se da como asignatura.
Entonces, eso es lo que es. Sí, no, aquí tampoco. Aquí tampoco, se, ni cuando yo estudié, nunca se ha dado eso, pero yo es que sí he estudiado aparte otras cosas, bueno, alimentación consciente, aceites esenciales, y sé que alguna que otra cosa Claro, pero para lo que que no pueda le, pero ayudar. lo que no dicen es que toda la medicina, toda, está hecha con derivados del petróleo. Desde que Rockefeller creó la primera fundación para controlar el tema, y que siguen controlando hoy. Es decir, todo son está hecho con, en base al petróleo. Todos los medicamentos, todos. Entonces, Sí, eso es un sí. crimen, es un atentado. O sea, tú no puedes curar algo metiéndole al cuerpo una información errónea a la célula. ¿Qué información le va a dar un extracto de petróleo, sea el tipo de medicamento que sea? No, ¿por qué? Porque no está pensado para curar. Está pensado para aliviar un poco el de esto y tenerte, pues, como paciente crónico el resto de tu vida. Y ese es el Sí, plan de la como el farmacia. SIDA. El problema Como es el que hasta SIDA. ahora, sí, claro, pero el problema es que hasta ahora, sean derivados del petróleo o no, bueno, pues hemos tenido una sanidad X aquí en España, en Bolivia, en Guatemala, pero eso se va al carajo también, es decir, se lo van a cargar. Entonces, los sanitarios en ese aspecto van a tener un problemón, pues como lo tienen hoy ya los trabajadores de la banca, pasa que no se han enterado. Pero todo esto forma parte del mismo plan, es decir, no tendremos nada y seremos felices. ¿Y por qué? Pues porque la Agenda 2030 dice que hay que eliminar la pobreza. Tiene que llegar todo a todo. Es decir, nos va a llegar la miseria. Es el plan que hay. Y ahí es donde yo me centro mucho, y por eso pues me dejo de vídeos, de gaitas, de mucho ruido, que hay mucho ruido cuando lo gordo son dos cosas, es decir, el plan Calergi, que significa el mestizaje de la raza, pero no porque seamos más buenos si nos juntamos con una persona de color o con, no tiene nada que ver esto con esto, nunca, no, es porque así pues se crea un desarraigo, falta de nacionalidad, falta de tradiciones, todo eso se va al carajo, y la forma de borrarnos la memoria es esa. Es un trabajo muy lento, pero ya tenemos noticias, ya sabemos que eso la última vez que se realizó fue con la caída del Imperio Romano y el nuevo cristianismo. Todo lo que nos contaron de la persecución de los cristianos, que los mataban, que los ataban, que los tiraban a los circos, todo eso es falso. Fue algo brutal, fue al revés. Los que querían seguir con su religión, que serían, haciendo un paralelismo, pues hoy los negacionistas, que queremos seguir con la vida que hemos tenido hasta ahora y nos oponemos a esta nueva normalidad, pues en su momento sucedió en el Imperio Romano y por ende en todas las tierras en las que ellos dominaban, que era toda la zona del Mediterráneo y todo el tinglao ese. Pues la gente decía, pero si hasta ahora hemos adorado a este, al otro, a Zeus, a Júpiter, a este, al otro, y de golpe y porrazo se encontraron con que eso no, que no era así, que había que adorar a un ser que tal, que estaba en una cruz con espinas y tal y cual para cual. Y la gente decía, pero ¿esto qué es? Esto es una aberración, esto. Pues lo mismo nos está pasando hoy. Paso palabra. Acá, Fede, hola. Lo que pasa es que acá en Chile, sí, en APS, que es atención primaria, se hacen talleres de hierbas y puede participar la población que lo desee y se le enseña a hacer infusiones y de todo. Así que la gente también opta más por la medicina más natural, de repente, que química. También está se hace una RUCA en cada CESFAM, Centro de Salud Familiar, y se invita un mate,
Machi es como un chamán mapuche, que es el origen, digamos, de nuestro país, de los indígenas de nuestro país, donde él lee la orina y les hace un preparado, y esta persona o se tiene que bañar con él o se lo tiene que tomar. Y ellos también ayudan a plantar, por ejemplo, lavanda, laurel, la fiesta del canelo, que cada CESFAM tiene su canelo porque ellos lo hacen para el día del Año Nuevo Mapuche. Y muchas hierbas que sirven para medicina hay plantadas en los centros de salud, la menta, el boldo, el matico. Así que en ese sentido acá, la gente sí está tratando de tomar más conciencia y usar la medicina natural. Pues eso será su salvación. Espero que lo acojan con ganas y aprendan, porque como dice Valdeán de Mágico, hay que tomar el control de nuestra salud, y si no, estamos perdidos. Es que también lo que en todo lo que tú has estado diciendo yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no, Fede? Y además son ejemplos muy buenos, porque de verdad vivimos en donde se siente el monopolio del poder, ¿no? El cómo tienen el monopolio de la información, el cómo están reescribiendo los libros de texto y el cómo están inventando la historia de nuevo. Se ve claro, ¿no? Pero en el paralelismo que has hecho también se ve como siempre hay un poco de resistencia humana en el proceso, en donde aportamos nuestro granito y transmitimos lo que podemos, ¿no? Y también están sucediendo cosas, o sea, de que de verdad también a veces se pinta a ese poder que es muy poderoso. Se le pinta todopoderoso y verdaderamente todo, todo, todopoderoso no es, se le escapa de las manos muchas cosas. Y, por ejemplo, en el país de Jocelyn, en los últimos meses han habido noticias que son esperanzadoras, porque el presidente que tenían anterior se veía que estaba totalmente metido dentro del cotarro de todo. Los discursos que daban eran discursos del transhumanismo total, hablando del chi humano, hablando de todo. Y en las últimas elecciones ha habido montones de movimientos populares que llevaban luchando años y años y años, y han habido un tránsito de gobierno que la verdad es que es prometedor, porque parece que sí que es un poco novedoso. Parece que es más participativo que en otros lugares y en otros momentos de la historia. Y entonces lo que vemos es que no todo lo que sucede es malo. Están sucediendo suceden ciertas no, noticias que hacen de que un poquito de esperanza siga habiendo. Por ejemplo, en el país de Colombia, como que organizaron un pitote, ¿no? Y parece como que los poderosos movieron un poco los hilos para alentar y calentar el país hasta que estalló en episodio violento, ¿no? Pero lo que pasa, de que una vez que han decidido de que esos episodios frenasen, porque ya no les interesaba o han querido pisar el freno, ¿qué es lo que pasa? De que han seguido y han seguido protestando ciertas personas que están ya en vertientes diferentes a las que eran en un comienzo. Y que lo digo porque hoy por hoy la lucha en Colombia sigue y hay mucho movimiento, y todo el movimiento es claramente en contra del nuevo orden mundial. Y se ven discursos muy finos y se ve un poco de que no toda la disidencia está controlada, ¿no? No, y ciertas cosas, ciertos flujos de información, de gente de a pie, personas que se han vacunado dos veces, pero tienen amigos que no se vacunan y ya se lo van a pensar si los vuelven a llamar. Existen, no todo está tan atado. Hay ciertos movimientos y la jugada se sigue jugando un poco dentro del tablero de ajedrez.
Para nosotros va a ser un proceso súper difícil. Fue un proceso de más de un año, donde no sé si ustedes habrán escuchado, pero murió mucha gente, luchando en las calles, en el Congreso, en donde están los senadores, en la misma moneda. Pucha, yo la verdad les digo, yo me habré tragado como 20 bombas lacrimógenas, sin mentirles, corriendo para allá, corriendo para acá, tiraban balines, más de alguna vez alguien llegó con balines, pérdidas oculares, cientos de pérdidas oculares. Y todo esto fue por la lucha del gobierno, pero un día se dieron cuenta de que ya la gente no iba a parar. Porque cuando uno, yo creo que cuando el ser humano llega a un límite, yo creo que todos tenemos un límite, ellos también tienen que frenar y darse cuenta de que están haciendo mal. Y a pesar de todo, del internet, de la tecnología y todo esto, lo mejor es que cada ser humano en el mundo con un celular tiene una cámara. Y así fueron grabando y se hicieron virales muchas cosas y la gente agarró rabia y ahí estuvimos todos en las calles. Era todos los viernes, después todos los lunes, después de lunes a viernes, de lunes a domingo. Las fechas importantes, el Día de la Mujer, el día. Salimos todas igual, nos tiraban piedras, nos tiraban copas, todo. Fue complejo, pero sí fue súper llenador ser parte del cambio. Porque yo creo que de aquí en adelante, en un tiempo más, no inmediatamente, va a haber una nueva constitución donde van a poder. No se pide igualdad, se pide equidad. Porque la equidad es la que sirve más que la igualdad. Porque si yo La tengo. igualdad es una trampa. Exactamente. Hay que ser equitativos. Más que igualdad, es la equidad lo que estamos pidiendo, porque también nos dimos cuenta de eso. Efectivamente, por aquí llegan noticias de que todo lo que es el continente sudamericano están allí saliendo a la calle como Dios manda. Poquito, pero saliendo, saliendo. Pero eso en Europa no existe, ¿eh? Cuidado, aquí no existe. Aquí hay otro ritmo, hay otro, digamos, socialmente o industrialmente, otro modus vivendi, otra onda, por decirlo así, y aquí no se mueve ni el gato. Aquí, por ejemplo, el sueldo mínimo está en 600 y pico euros. Para alguien que no haya cotizado más de los 15 años en seguridad social, pues se retira con un sueldo de 600 y pico o 700 euros. No, no llega a 700. Sin embargo, cualquier persona que viene de África tiene un sueldo de 700 euros y no ha cotizado nunca ni ha trabajado nunca aquí eso. ¿Qué quiero decir? No, con eso no digo que esté bien ni mal. Lo que está es poco equitativo. Y lo que quiero decir con eso es que aquí está habiendo un plan Calergi con K de kilo tremendo y no, no, aquí no se mueve ni el gato porque estamos muy mal acostumbrados aquí, pero muy mal. Las generaciones, las últimas generaciones, la primera, la última y la penúltima generación no tiene nada que ver con Sudamérica, pero vamos, pero para nada. Aquí la gente solo sabe ir, los chavales solo saben ir con el móvil y la Play y a jugar el Play Game y dale que te pego. No tiene nada que ver con la juventud más o menos media de Sudamérica. Para nada. Allí de cualquier cosa hacen un juguete, un trasto, arreglan cosas, se tienen inquietudes por aprender. Hacen miles de cosas. Aquí un europeo no sabe más que ponerse los pantalones si es que se los pone, si es que va a salir, y para de contar. No hay nada más que hablar en ese sentido aquí. O sea, aquí estamos, por mucho que me duela, Manuel, aquí estamos cadáver. Y eso es así. Por eso aprovecho también para decir, Antonia, lo del oro.
Con el corazón estoy contigo, pero con la mente no. No por una razón muy sencilla. El oro siempre ha sido una forma de estafa para esquilmar a todas las sociedades. Un ejemplo lo tienes tú, que lo sabes, porque lo habrás vivido. Cuando vino la crisis del 2008, se paralizó todo esto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué tiendas eran las únicas que se abrían como churros? Había un bar y una tienda de compro oro, un bar y una tienda de compro oro. El oro está bien, pero no es asequible para el trabajador normal, medio y eso. Perdón. En cambio, si quisiera hacer una pequeña breve exposición, lo más posible, sobre el tema de las criptomonedas, el Bitcoin y el rollo y la madre que los parió, que son los mismos que han manejado antes la banca, son los mismos. Pero hay una cosa muy importante, y por eso son importantísimos los vídeos de Valdeán de Mágico. El tema del Bitcoin, las criptomonedas, tiene una cosa que no ha tenido en toda la historia, al menos que se sepa en 12.000 años atrás, que tiene el Bitcoin y que nunca hemos tenido. Es decir, la oportunidad, y me dirijo a ti especialmente, Antonia, en el mensaje este, de que cualquier mindundi de a pie puede comprar criptos. Cuidado, una cosa es comprar cripto y otra cosa es hacer trading. Yo no lo aconsejo, me da asco, o sea, no quiero ni oír ni hablar de ello. Pero Antonia, te pongo un ejemplo. Aquí hay gente que hizo caso en su momento hace 10 años a Valdeande y que aquí en el barrio, tú ya sabes dónde vivo, aquí Terrassa. Y tienen 800 mil pavos, uno de ellos, en Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Y con esto entenderme bien, no estoy en plan ni materialista, ni no, 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 no. Estoy en plan como Valdeande dice, hay que tomar el control de nuestra salud, de nuestro dinero y la fiesta en paz. Bueno, pues el Bitcoin es lo único que han permitido estos hijos de mala madre, por primera vez en la historia que se sepa, en que un mindundi puede comprar. Hoy no puedes comprar un Bitcoin porque va a 40.000 euros, me parece, o por ahí. Pero Sí, sí, sí. en su momento se podía. Hoy yo siempre aconsejo lo mismo, comprar Ether o IOTA. Pero eso es una cosa ya personal. Nada de trading ni leche. Compra Ether, IOTA y olvídate, te echas a dormir. Olvídate, porque eso es para de aquí a 10 años. Pero yo te puedo decir que compré Ether a un precio y ya está más que doblado. Y eso que ha pegado un bajón y eso y tal, pero eso es normal, es normal. Pero perdón, lo importante de esto no es la avaricia o el de esto y tal. Yo se lo he dicho a mi hijo, comprar esto, lo otro, lo que podáis, pim, 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 y tranquilo, olvidaros y tal. No es una cuestión de tener más, no, no, o de invertir, no, no, no. Es que es una forma de tener que el sistema te concede por primera vez, cosa que jamás ha hecho, en igualdad de oportunidades. De hecho, hasta julio de este año, a los fondos buitre, a BlackRock y a todos estos monstruosos, no les dejaban comprar. ¿Esto es por una cuestión de karma o algo? Posiblemente. Entonces, lo del oro está muy bien, pero no es de esto. Y si viene una movida gorda, gorda, te tienes que desprender el oro al precio que ellos lo compran. Y ellos llevan históricamente haciendo movidas cada 50 años, esquiman el oro de la gente. Yo no sé dónde lo meten. Es un tema apasionante. No sé dónde lo meten. Pero eso es así. La gente viene un periodo de 20, 30, 40 años, gana, trabaja, se gana la vida. Toma, oye, que si compra el anillito, que se la pulserita, ta, 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 ta. Y me cago en 10. Y de golpe y porrazo te viene una guerra, o lo otro, lo otro, lo otro, ahí está la historia de aquí para atrás. Y te tienes que vender hasta el oro de los dientes.
Por eso no me hace gracia lo del oro. Pero no por eso solo, sino como dice Baldeán de Mágico. El oro ya se ha acabado. Hasta ahora ha sido históricamente el patrón sobre el cual se generaban el resto de monedas y valores. Eso no lo quieren ya. Todo tiene que ir digitalizado. Entonces pasan del tema y por eso han creado el tema de las monedas virtuales, las criptomonedas. Y eso es lo que yo quería decirte. Y en general, paso palabra, disculpa. Bueno, no, yo, a ver, yo no, yo la verdad que no entiendo, soy ignorante en todo el tema de las criptomonedas, pero no sé, yo no veo que baje tanto el oro, simplemente, simplemente, ¿vale? Y sí, claro, la gente tiene una etapa de vacas flacas y se desprende del oro, claro, se desprende del oro. Porque seguramente, No, si el oro no baja. seguramente mucha gente compra oro como inversión, Fede. Efectivamente. ¿Entiendes? Efectivamente. Compra oro Pero... como inversión, o sea, un anillito, una esclavita o no sé qué. Esta persona piensa que en el futuro eso le puede generar un dinero en un momento dado que necesite, ¿sabes? Pero esto era válido de aquí para atrás, pero con la que nos tienen preparada y lo que tienen liado y pensado y que van para adelante y no hay quien los pare, es lo que hay. No, porque todo va a ser cripto. De hecho, los países ya tienen la orden, tienen 3 años para crear su CBDC, es decir, su moneda principal. Y el oro tiene el valor que tiene y no baja. Pero tú, si compraste una alhaja hace 10 años que te costó 1.000 euros, hoy no vale 10.000. No vale 10.000. Tú lo sabes, Antonia. Haz cuenta y verás. No, No vale 10.000. no, Pero pero si mil, tú pero mil compraste. euros, Si tú. pero mil tampoco, Fede, No, no. Pero es a lo mil que tampoco, venimos. Claro, pero la economía hasta ahora ha sido una. Esto es otra cosa que ni la gente se lo ve venir, Antonia. Ni se lo ve venir. ¿Cómo que explicas tú seguramente. que hace 10 años un Bitcoin valía 1 euro y hoy vale 40.000? Es que no tiene nada que ver. Y después las Sí, órdenes que sí. tienen todos los países y todo eso es digitalizarse, descentralizarse. Por eso he dicho antes, desaparecerán los sanitarios en general. Desaparecerá parte de la educación, desaparecerá la banca, y lo de la banca está hecho ya para máximo 5 años, y un mogollón de cosas, porque todo tiene que ir centralizado. Como bien dice, esto es, y por eso me mosquea un poco el tema de Alexandre Eleazar, el Biol Duo Tecai, es decir, van a saber hasta cuándo te rizan las pestañas. Y esto no hay quien lo pare. Entonces, moneda mundial, el cripto, religión, se las están cargando. Por ejemplo, un dato, y ya paro. Un dato, ¿sabíais vosotros que el budismo ya no existe? ¿A que no? ¿Cómo que no existe? No, ya ha sido descatalogado, es decir, ya no se reencarna. El último Buda que hubo ya lo dio por finiquitado. No lo sabíais, ¿verdad? Pues sí, señor. El Dalai Lama va a interrumpir la saga o algo así o cómo? No, no, ya lo ha hecho, ya ha dicho que no hay más reencarnaciones, es decir, va a haber una moneda. Un gobierno que no será elegido por sufragio, por supuesto, que está formado por las grandes compañías y los poderosos económicamente hablando, y una religión, y no hay más. Y si me apuras, una raza, es decir, el mestizaje total, total, eso es lo que hay. Y la paguilla, ¿por qué? Porque ya ha dicho, por los de esto del Fondo Monetario Internacional, van a destruirse de aquí al 2030
800 millones de puestos de trabajo, porque está todo obsoleto. Tenéis que pensar que esto corre a una velocidad de vértigo. Hay ya sistemas preparados para fabricar coches, para fabricar, pues no sé, aluminio para las ventanas. Todo robotizado, pero lo tienen frenado, porque no es el momento. Porque esto siempre lo han hecho históricamente a través de décadas y décadas. Solo que ahora, gracias a la tecnología, lo están haciendo de golpe. ¿Sí? Digo que Sí. tienes razón en lo que dices y te comento porque yo asisto a las charlas de los transhumanistas y lo que vienen es una lo que viene es una cosa descomunal, descomunal. Mira, hace un tiempo escuchaba a una al dueño de una escuela online sobre tecnología. Y decía, no se preocupen, por ahora la economía va a seguir funcionando un par de años, pero cuando salga la computación cuántica, va a destruir la economía y hasta el Bitcoin parece que puede llegar a destruir porque puede decodificarlo. Y ahí ya no sé cómo va a ser la parte económica, ya no sé. En cuanto a lo que dices de los trabajos, te digo, en mi caso yo puedo dar testimonio, porque trabajo en un hospital, en la parte del laboratorio, que no hago prácticamente nada. Antes yo me sentaba en el microscopio y veía las fórmulas. Ese era es mi trabajo, digamos. Pero ahora los contadores hematológicos hacen todo. Nosotros solamente con una lapicera tildamos los valores, nada más. O sea, ya no necesito contar células, no necesito colorear extendidos, nada. Nada, nada. El contador hematológico hace todo. Yo solamente firmo y sello. O sea que soy prácticamente obsoleta. O Efectivamente. hará falta, no sé, alguien, uno solo, para que maneje un laboratorio entero, porque incluso en Latinoamérica, que somos prácticamente tercer mundo, Argentina, que es un país bananero de lo peor, la peor desgracia de este mundo es Argentina. Hasta Argentina tiene todos los laboratorios con automatización. Nosotros, en mi hospital, donde yo trabajo, el laboratorio está todo automatizado. Todo. No se hace nada manual. Lo único que hacemos manual es cebarnos mate. Tomamos mate. Charlamos. Apretamos el botón de encendido. Claro, es que es así, es triste, pero es verdad. Está buenísimo. Apretamos el botón de encendido y el aparato hace el trabajo, mide, no se equivoca nunca, no se equivoca si lo controlas y le pones los reactivos que no están vencidos y funciona perfectamente. Nosotros tomamos mate, charlamos y hacemos sociedad. O sea que Afortunadamente. prontamente nos pueden llegar a dar una patada en el trasero. No, no, eso es cuestión de Cedo tiempo. la palabra. No lo olvide, o sea, no lo eche en saco roto. Es cuestión de tiempo, que es eso. Uno solo llevará a un laboratorio donde antes trabajaban 100 personas. Todo eso está ya y no ha hecho más que empezar. Por ejemplo, hay camas que curan. ¿Habéis visto la película Stargate? Sí, claro, ¿Alguno? ya esas camas existen, ya esas camas las están Eso haciendo. está ya ahí, pero nosotros no lo vamos a poder pillar. El de a pie no lo va a Exacto. poder pillar. Va a ser como esta película. Es Oblivion. Claro, también la ciencia está retenida y oculta, pero hay camas que sanan mediante frecuencia. Eso está ya todo explicado por Valdeande, pero no solo por él, cuidado, a ver. Sino por otra serie de tecnología oculta. Es decir, el riñón, las células del riñón, pues trabajan concretamente a un voltaje X y a una frecuencia X. Pues todo eso es sabido ya desde los años 1940, con la cámara de Gigi y toda esta gente que empezó a hacer eso. Es una cosa pasmosa, pero eso no lo vamos a tener los de a pie, que vamos a ver ser el 90% de la población. ¿Te refieres a tratamientos alternativos al cáncer que ya han existido y cosas así?
A ver, me refiero a que ya a día de hoy esta gente, en lo oculto que tienen, en los conocimientos ocultos, que para eso emplean parte del dinero que roban de toda la vida, ya lo tienen controlado. ¿Saben a qué frecuencia se regenera un tejido? Claro que sí. Y cómo romper, eso es como hoy, a que hoy nadie se extraña de que diga, coño, con un de esto de microondas te deshago las piedras del riñón. A nadie le choca ya hoy. Pero es que eso es, vamos, de la prehistoria comparado con lo que tienen realmente estos hijos de mala madre. Efectivamente. Sí, eso yo es cierto, y no solo, bueno, no solo una persona lo ha dicho, ya mucha gente lo ha soltado, ¿no? Y esas camas, pero eso viene inclusive, o sea, de religiones súper antiguas, o sea, porque ellos tienen, o sea, obviamente textos que nosotros ni siquiera podemos ver, o sea, solo el Vaticano, agreguemos todo lo que más que puedan tener. Esas bibliotecas que no se puede acceder para el público, pero digamos, de otras religiones, saben que sabían que con frecuencia se podía sanar, con cierta frecuencia se podía sanar. No lo hacían con una máquina, ¿no? Pero lo hacían con los cuencos, con lo que sea, o sea, diferentes cosas que no eran, Efectivamente. digamos, claro, y ellos han adquirido todo ese conocimiento para hacer estas cosas. Pero claro, es como esa película, o sea, que de hecho ya ni viven en la tierra porque la tierra está totalmente contaminada y hecha un destrozo, y los que en la tierra no, o sea, trabajan como esclavos y apenas para vivir y viven, pero en la miseria, y arriba tienen su ciudad como esa circular que se me olvidó el nombre, pero y ahí ellos nunca les, o sea, no les afecta el sol porque se meten en esas camas y nada de cáncer, cura todo, o sea, curan todo. O sea, eso, ahí te la están tirando en una ciencia ficción y es una realidad. Sí, O sea, es como siempre. le cambian las naves en las que viven y eso, las cambias por subterráneo y habrás aceptado. Habrás aceptado. Exacto. Entonces, o sea, todo eso que nos han tirado, que se ve Claro. ficción, pues ya pasa, o sea, estaba Claro. pasando, o Todo esto sea, te viene lo ya sueltan desde así para ¡Bu! que veas que, o sea, te lo tiran en ciencia ficción o drama o en cómico incluso, para que te dé risa porque que sea como estúpido y es la verdad, te la están tirando la pura cara. Eso es lo peor, o sea, Efectivamente. claro. Fíjate, Roswell mismo, el famoso Roswell, que es Roswell de Nuevo México, el OVNI que se estrelló y tal, que el OVNI que se estrelló era un OVNI de tecnología alemana de los nazis, que de esto los argentinos algunos saben un poco de esto, porque los tienen allí metidos en la Antártida, y eso no es ningún bulo. Y el almirante Bill fue allí, lo mandaron los americanos y tuvieron que salir echando hostias, y de ahí crearon el mito del portaaviones ese que usaron para hacer teletransportación, en el cual nos muestran imágenes y en la película de cuerpos que estaban incrustados porque en los metales del barco, porque habían hecho una especie de salto de frecuencia en el tiempo y tal. Nada, esto es mentira. Le dieron la del pulpo y tuvieron, efectivamente, con eso taparon, están tapando lo que había en realidad, que salieron de allí, la expedición, y se cargaron a más de la mitad como aviso nada más, y salieron zumbando y nunca más han vuelto allí. ¿Y quiénes había allí? Coño, pues vamos a quedarnos con que habían los alemanes, que no estaban solos cuando llegaron allí. Pero vamos a quedarnos con eso para no entrar en polémicas o en más historias. Sí, cedo palabra. Las personas muchas veces tenemos conocimientos muy peculiares, pero que son súper interesantes, ¿sabes, Fede? Lo digo porque cuando quieras contarnos esos episodios, somos todos oídos.
Yo le cedo yo también la palabra si la quiera coger. Yo hace poco vi un reportaje en internet que decían que estaban investigando una quimioterapia nueva que solo dañaba las células cancerígenas. Lo controlaban por ordenador a dónde iba. ¿Puedo hablar? Chicos, yo aprovecho, perdonadme, aprovecho para deciros que me voy, que me voy a dormir, que son las 3, creo, en mi reloj son las 3 y casi 10 de la madrugada y ya no aguanto más, que mañana tengo actividad. Muy bien. Os deseo buena noche o buena tarde y Buenas nos vemos. noches. Vean Nos tardes, volvemos buenas. Muy buen a Antonia, escuchar. hermosa. Besitos. Muy Chao. buena noche, Antonia. Buen descanso. Gracias, igualmente. Chao. Aprovecho. Manuel, esto que yo estoy contando no, es Vox Populi, en internet ya hace años que corre. O sea que no es una cosa que. Entonces, No, pero lo doy como por hecho que lo sabéis ya, por episodio. eso no me extiendo. No, esos episodios y tal cual, o sea, historias de Roswell y yo sí las he escuchado y he visto las fotos del globo aerostático y cómo cuentan una cosa y cuentan con otra. Incluso con el pequeño vídeo que he hecho yo de los OVNIs del Uruguay también han hecho lo mismo. Han cerrado el Hombre. círculo, han cerrado el círculo contando de que todo era una campaña publicitaria por una artista rockera de Argentina que va a cantar en Uruguay. Y no tiene ni pie ni cabeza, y todo es para eso, ¿no? Para crear los líos y las Todos preguntas y la. son nubes, nubes, nubes para tapar todo, todo, todo. Tenemos dos cosas Pero muy tú gordas. Si has dado quiere hablamos nombre, en otro tú has dado momento. no. Vale, es que como has dicho Es nombre y que cosas que no me han sonado, me sí, suenan, pero a la misma no, vez es no. Y vale, cuando has pues. dicho de que no, cuando has dicho de que no estaban solos, ya ahí se ha quedado muy misteriosa la charla y se ha quedado algo pendiente. Cuando quiera lo retomamos. Hombre, claro, todo esto ya tiene que ver con la tierra hueca. Claro que no estaban solos, estaban los que les dieron la tecnología a ellos, a los alemanes. Pero si alguien quiere informarse al respecto, o al menos había, y supongo que habrá bastante todavía. Lo que no está es el libro que publicó el almirante Byrd, americano, que hizo las expediciones. Ah, Hizo, hizo. ese sí, he oído Claro. sobre el libro y Hay claro, mucho, increíble la historia. claro, pero por eso yo a veces no quiero meter la pata o pasarme de listo. Hay dos, el almirante Byrd y otro noruego que publicó su hijo después, años ya muerto, porque estando vivo pues lo tenían amenazado y tal. Y coño, coincidieron en lo mismo, es decir, explicaban lo mismo. Lo mismo, vamos a Sí, decir, vieron lo mismo. Sí, el noruego claro, era simplemente un piloto, ¿verdad? Un piloto aventurero. Ajá, efectivamente, ajá. y con su hijo, efectivamente, y vivieron la misma experiencia, es decir, una vez que traspasaban los polos, amigo, allí había tierra firme, verde, Había verde, había hombre, todo. animales, había Ajá. cosas de tamaño más. De mayor tamaño y bueno, mogollón de cosas. Todo esto hay que cogerlo siempre con pinzas, pero claro, una pinza de aquí, otra de allí, otra de allí, otra, y ya va atando cabos. Ya son muchos años, esto ya es viejo. Entonces, yo procuro siempre buscar la parte científica, es decir, real, nada de misticismo ni gaita. Entonces, una cosa es bien cierta. Nadie que no esté autorizado puede volar por los polos. Y cualquier No. satélite, no se puede. Está prohibido. Punto uno. Punto dos. Desde cualquier satélite tú vas ahora por la calle de tu barrio, de tu ciudad, sacas un paquete de cigarrillos, coño, y ven hasta la marca del paquete. La marca de cigarrillo. Pero leche. Con los Sí. satélites no se puede ver ni una jodida imagen del puto polo norte, puto polo sur,
¿Por qué? Porque son las cavidades de entrada a la Tierra. Y ahí es donde Sí. la teoría de Baldeán Mágico adquiere toda su fuerza, es decir, toda la energía e información, información que proviene del Sol para la vida, entra por los Y el polos, internet lo tienen como colapsa en parcheado. el centro, ¿eh? En Sí, internet lo siempre tienen lo como muestran parcheado. como lleno, como tapado. O sea, nunca muestran, Claro, no puedes. Tú nunca entra, muestran la entra, foto entra y... real. No, 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 no. Son cavidades. Sí, De hecho, son por cavidades. cuestiones de la física, todos los orbes muestran un hexágono en sus polos, todos. Y eso se ha visto en Sí, cualquier determinadas planeta con fotos más o vida menos tiene reales. que tiene hueco. O sea, todo planeta con vida tiene hueco. Es que O un sea, planeta macizo, no, 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 exacto. Eso no no, puede ser. no. Tú No intenta puede hacer ser. una burbuja de jabón y intenta hacerla maciza de jabón. O es Imposible, como, no. o más fácil, o cuando vos abrís el tubo y dejas que lo abres a full y tiene que vaya llenando un tarro, ¿qué empieza a pasar? Empieza a hacer un Claro. hueco en el centro y empieza el Claro, agua a girar como claro, circular. Es la claro. misma forma La en que clave es un está en los planeta y se vórtices. hace. Claro. Ajá, exacto. Por eso, Baldeán de Mágico, hay que verse todos los vídeos y sobre todo los de antes. Y todo eso es así. Yo, para mí es así. Cuidado. Pues cada cual, eso va en función pues, de la información que posea, más o menos. Pero ya son muchos años, yo ya tengo años. Y esto es viejo, no, no, no es de ahora, pero siempre se ha silenciado, siempre, siempre, siempre. Sí, no, yo, pues no tengo los años que tenés vos, yo creo, pero tampoco soy una jovencita, pero lo digo porque vos me dijiste que tenés más años, no porque yo lo sepa, pero no, y esto yo también, o sea, yo esto ya lo sé, o sea, y esas historias, igual, los famosos ciudades de cristal que había bueno, más en el Polo Norte, que no me acuerdo quién fue, que sí las encontró, porque ahorita no me acuerdo, pero las famosas, o sea, ciudades hechas en cristal, pero eso es solamente como ver, o sea, la punta del glaciar, ¿no? Lo que hay por debajo, porque eso está hacia arriba y hacia abajo, esas ciudades que se veían, donde viene toda la parte mística de por qué los vikingos también se extinguieron, porque antes ellos iban y viajaban cada cierto tiempo allá, por ser descendientes de esa gente, o sea, de los polares, ¿verdad? No, de los polares, perdón, de los hiperbóreos. Y entonces ellos iban cada cierto Ahí, esa es tiempo la allá. palabra, esa es la palabra clave. Cuando hubo el gran golpe, esta gente se refugió en estos sitios. Sí. Por eso se habla de civilizaciones intraterrenas, pero yo ahí pues escribo mucho la cuestión, la escribo porque por eso, porque hay mucho bulo y mucho interés en que haya confusión y desorientación. Pero sí que tiene que haber gente. Lo que está claro, Claro. más o menos, es que ni la historia de Alemania, es decir, del nazismo, es la que nos han contado, ni el holocausto, ni nada que se le parezca. Todo eso fue para tapar precisamente la hegemonía que llegó a lograr Hitler con sus investigaciones. Ya no hablo de la mejoría que hizo un país que le dieron estopa por todos lados, los Rothschild. Y se levantó de la noche a la mañana en 4 días, y por eso fueron ya a rematarlo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Claro. pero el genocidio fue al revés, fue contra los alemanes. En fin, no, yo creo que me estoy yendo de tema, pero es que todo tiene que ver con todo. Entonces, Y los sí, claro. alemanes... Aquí hay cabida para todo y sí se puede llegar a entender de que se opuso claramente al bolchevismo y ciertas cosas y mira, por lo menos No, no, el pecado capital de Hitler fue, el pecado capital de Hitler fue que se opuso a la moneda y por eso hizo un imperio
cualquier país, pon Chile, pon el país más pobre de América o de la India, tú le dejas que tenga su propia moneda y ese Creo que es país sube como comprensible la que sea. espuma en Pues 10 creo que es años. comprensible de que sea totalmente interesante esas cosas que nos cuenta, ¿sabes? Porque son puntos de vista que no se suelen ver de esa manera, ¿sabes? Y eso es lo que lo hace muy interesante, ¿no? Y como muchas veces tú mismo dices en tu programa, lo bueno es que tenga voz lo que muchas veces no se quiere que tenga voz. Y es muy interesante eso que nos cuenta Fede, lo del detalle de la moneda. Y tú, por ejemplo, nos dices de que con esos detalles de la moneda cualquier país conseguiría. Un país en 10 años sube como la espuma, y eso es lo que hizo Hitler. Lo que pasa es que la historia es la historia, pero por ahí ya hay afortunadamente bastante información al respecto y gente que habla de eso, y sobre todo sudamericanos que hablan de eso, y argentinos que hablan de esto, de la masacre que les hicieron, de que violaron prácticamente a todo el pueblo alemán, y no es ninguna exageración. Esto fue una revancha acojonante. Después se repartieron todas las patentes que tenían. Todo el tinglado, por ejemplo, pues la casa Fuji, digo Fuji, está la casa esta de óptica japonesa, como regalo después, por lo de las falsas bombas atómicas que le tiraron, y aquí pues ya van a saltar la alarma otra vez. Nunca hubo bomba en Hiroshima atómica. A los 4 días ya estaban todos por allí y la hierba crecía. Eso es imposible con bombas atómicas. Yo Hubo eso siempre he estado. bomba incendiaria, lo mismo que en las Torres Gemelas. El Yo mismo eso siempre he sistema estado con otro seguro. material. De baja Yo onda, que eso lo siempre he tenía estado Tesla. muy seguro de eso porque siempre ha habido relatos de ciertos supervivientes que supervivieron como por arte de magia. Y yo eso no lo llegaba yo a comprender. Había uno de los Todo que falso. último quedaban, que decían que a él le pilló en un tren y que él pudo sobrevivir porque se escondió y que fue como un milagro. Y yo digo, no, mira, o No, no no, hubo no, no, bomba atómica, o este hombre no existe y aquí le han puesto, algo no cuadra, ¿no? Y lo que cuadra es eso de que bomba atómica, eso no las no fue hubo. tan así. Es Muy que son cientos posiblemente. de años que eso estaría muerto. O sea, Bueno, y posiblemente los de un avión. descendientes estarían mutando, estarían, bueno, haciendo barbaridades Exacto. genéticas con el genoma, Claro. una barbaridad. Que no, que no, que no. Esto sucedió. Entonces, para no irme del hilo, perdón, a los japoneses, en compensación por la movida que hicieron, porque eso sí que fue una masacre con la bomba incendiaria, le dieron la óptica que tenía la Alemania, que era la mejor del mundo en óptica, en el pulido de lente, la marca Carl Zeiss, que fueron las que empezaron a fabricar después con la patente y las maquinarias, que se la llevaron, lo robaron todos los americanos y los rusos, lo robaron todos, se repartieron el tinglao. Y patente alemana, pues se las quedaron por el mundo. Y muchos de esos malvados, genocidas, nazi alemanes, cojones, los tenían ellos después trabajando en sus laboratorios, supuestamente para crear la bomba. Mentira, estaban creando los primeros aviones que se propulsaban mediante propulsión electromagnética. Y se los llevaron ellos. Uno de ellos falló Exacto. en Roswell y fue el que se estrelló. Y después montaron el numerito de que había tres hombrecillos grises, material parecido al aluminio de la cocina, en fin, historia, rollo bollo. Todo esto es un tinglao y un cacao. Pero hay bastante información al respecto. Perdón. Sí. Sí, yo podría estar horas aquí oyéndote, Fe, o sea. Porque además muchas de las cosas, pues también, o sea, el cuentecillo exactamente de los grises, que uno se murió en el accidente, los otros no, uno falleció después y uno lo tenían ahí
y que saca, y ese cuento chino, ¿verdad? Y crear el gran misterio, o sea, eso nunca hubiera salido a la luz si esa fuera la verdad. O sea, si esa fuera la verdad, no se hubiera soltado ahí. O sea, tan fácil, ¿no? Tan fácil. O sea, como que había una nave que se estrelló, o sea, y que no era de este planeta, y etcétera. O sea, no la hubieran soltado fácil, jamás. O sea, nos estaríamos empezando a entrar tal vez ahora de algo. O sea, pero todo eso, o sea, yo sé, era tecnología alemana que estaban haciendo, o sea, y todo eso, o sea, que les falló una, les falló una. O sí, sea, podría oír eternamente, Fede, si me da aquí hasta el amanecer mío incluso también. Sí, pues, y voy a echarle una lanza a Manuel, porque como él bien sabe, un poco ya me conoce, pues yo me inclino siempre por las cosas de tocar los pies a tierra. La física y todo esto y tal. La ciencia, todo esto. Entonces, y él pues va por, en parte, Manuel y otros compañeros, pues un poco lo espiritual y tal y eso, ¿no? Pero en este caso, pues se me ha ido ahora el hilo de lo que le quería decir. Me he quedado en blanco. Me he quedado en blanco. Bueno, seguro me queda se blanco. Retoma fácil. Yo que seguro que se lo retoma fácil. Yo lo que sí digo que sí es verdad de que a mí me gusta la ciencia. Perdón. Sí. ¿Me dejas que te interrumpa? Sí, sí, sí. Que me acaba de venir. Vale, ¿por qué? Porque esto encaja con, por lo que yo he visto, ¿no? Por el chat y todo eso, en general vuestro, ¿no? Por la que tocáis otros campos y otras materias, ¿no? Todo esto de los nazis les vino en parte por una tal María Ostick, que era como una especie de medium. Sí, ella era una vidente, sí, esa famosa, sí, mujer, claro, sí, famosísima. Sí, 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 o sea que este hacía cosas, digamos, un poco raras. No ponía velas, pero sí hacían otras cosas en el sentido de... Bueno, rara, no, sería aplicando la antigua ciencia hiperbórea, que era lo que hacía, el tema de las runas y todo esto, que yo son temas que no toco, pero que hay gente que los toca y, en fin, todo esto, los conocimientos le vinieron por eso, y porque el pueblo alemán en ese breve periodo de año hizo una especie como de despertar espiritual también, cuidado, por eso no lo perdonaron, vamos, al día de hoy, y le echan basura, mierda y todo lo que quiera, pero esa gente llegó a tener esa tecnología porque en parte hizo una especie de catarsis espiritual, y cuando uno tiene el espíritu en vibración y lo pone a trabajar, coño, pues pasan cosas como esta, que descubres cosas desde la física que coño, que solo te han hablado de eso los budistas antiguos y poco más. Es lo que quería decir yo al respecto. Adelante. Yo ese tema creo que el día que hicimos la entrevista y eso lo traté un poco, ¿no? Y lo que quería decir es eso, ¿no? De que la gente cuando hablaba de ese periodo, pues se quedaban con los tanques, los disparos, las imágenes, las películas de guerra. Pero yo hablaba de esa María Ostrich, que era como maestra espiritual de Hitler y de muchas otras personas más, y hablaba de esas personas como diciendo de que hay más cosas además de lo que mostraban las películas, ¿no? Y que además que esas cosas eran cosas muy poderosas, ¿no? Y sí es verdad de que en aquella época hubo un despertar muy grande de que, al igual que en el día de hoy, que hoy día la gente está muy enterado de las tramas de Bill Gates, de los Rothschild, o sea, hay muchas cosas que se han revelado y vivimos en un mundo donde está asequible muchos datos y muy buenos estudios. Y en aquella época también tiene ese paralelismo, también sucedió eso. También en aquella Alemania eran conocidos los protocolos de los sabios de Sion, se sabía de que había planes de ingenieros sociales que estaban queriendo modificar los países, y de verdad hubo una, una,
una reacción. Ahora, con el tema de suavizar a Hitler y eso, yo no lo hago mucho porque sí que también hay versiones muy duras de lo que de cómo funciona el sistema. Y de verdad, en algunas versiones, por datos y por estudio, se llega a creer de que verdaderamente todos los personajes que estamos viendo a un nivel de influencia social, a todos están sumamente elegidos por el nacimiento. Todos. Y entonces, por ejemplo, entonces lo que veo es de que es una visión también un poco pesimista, pero sí que creo que en toda esa danza, en todo ese teatro, no hubo un bando que se pudiera librar de una libertad de acción. Creo que todo estuvo muy manipulado y que todos fueron como artistas de eso, de esas cosas que sucedían bajo cuerda, ¿no? Yo creo que los mayores triunfadores de esa Segunda Guerra Mundial fueron, por ejemplo, los vendedores de petróleo, porque Alemania necesitaba mucho petróleo. Y un griego llamado Onassis le vendía mucho petróleo y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. La familia Bush hizo unos negocios increíbles con los nazis en aquella época. Y como tú dices, después de la guerra, como Alemania perdió, ¡pum!, la saquearon entera y se la quedaron todas, porque además ya eso eran los planes de Estados Unidos desde antes que iba a comenzar la guerra. Estados Unidos ya lo sabía que iba a despuntar como potencia. Y decía a esta gente, dejamos ahí que se peleen, cuando esté llegando el final, entramos nosotros, ¡pum!, y lo saqueamos todo. Y entonces sí que hay muchas versiones y muchas cosas, pero lo que es bonito es el poder contar en un debate con personas con las que se pueda hablar, porque todo es súper enriquecedor. Y yo, por ejemplo, esa visión que tú has dicho de señalar cómo en la Alemania nazi una de las cosas más fuertes y más bruscas fue el que se atacó la economía internacional o algo así, pues ese tipo de visión no está tan a la orden del día y se acepta porque es enriquecedora, ¿no? No, Pero porque está sí. lleno de datos. Está lleno de datos. Crearon su propia moneda, el marco alemán. Y con Y eso no lo respecto. podían consentir los amos del mundo, los Rothschild, que fueron los que pagaron a los fascistas y a los comunistas Y para con crear la respecto guerra a la y María. cargarse a los romanos. Que por ahí vino el potate. Los romanos no querían la moneda de los Y con americanos. respecto a lo Todos han de caído la por lo María mismo. Ostrich y con respecto a María la María. Otti y otra señora que no recuerdo el nombre. Eran dos Sí. videntes. Sí, pues una de las cosas que se guarda al respeto es que, por ejemplo, todo el mundo se imagina al mamoncete de Hitler, se lo imagina como un ser sumamente autoritario. Bueno, pues resulta de que ese ser Eso es Hollywood. autoritario, pues ese ser autoritario, pues resulta de que le guardaba el respeto a mujeres videntes como María Ostrich, ¿no? Entonces, ¿quién sería María Ostrich, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, que tiene cierta importancia. Pues mira, Porque mira, Manuel, perdona. yo digo que la fuerza del mundo de las ideas es muy poderoso y es ahí en donde no, en donde la magia y la magia blanca pues se puede abrir camino. ¿Por qué? Porque de verdad es creativa y de verdad es un mundo que es muy holístico y salen grandes obras de arte muy inspiradoras. Y entonces pues la magia tiene una fuerza que no se puede despreciar porque puede llegar a generar una movida así. Y yo lo que sí veo es de que todo lo que sucedió ahí en esa guerra, Segunda Guerra Mundial, una de las cosas por Falso. la que comenzó, Todo dime. falso. Todo falso. Cuando tú veas que Hollywood hace películas de la Segunda Guerra Mundial, de Albuquerque, de Vietnam, todo falso. Todo es para tapar. Si no, no harían las películas. Y eso del Holocausto, cada X años te hacen una nueva y otra, y venga, y pum, y no paran.
Mira, una Yo que cosa yo, yo, que me y ya quedo, yo paro. me quedo, María yo lo que me Ortiz pasa y es que la yo me quedo en una compañera. visión intermedia. Yo me quedo en una visión intermedia. Yo cuando veo que hacen la propaganda de los 6 millones de judíos muertos en un holocausto Que alemán, no los pues había. a la hora de estudiar, a la hora de estudiar, veo de que el sionismo ya había promovido la matanza de 6 millones de judíos en otros movimientos propagandísticos anteriores, y entonces ciego no estoy, pero Hay que me estudiar quedo sobre el siempre tema. pero me quedo en una visión intermedia, porque en la visión intermedia también tengo visión como para decir de que tampoco ha sido todo pétalos de rosa para los judíos, de que algunas veces Que lo también. que no, que todo es falso, Manuel. Es mi ¿De opinión, acuerdo? cuidado. He hecho vaya siempre por delante. Los judíos no querían moverse de allí. Por eso formaron los Rothschild, el pollo que formaron con el rollo del holocausto. No querían moverse. Bueno, Pero ¿quién pero coño se ahí es quiere donde ir se de está su tierra, viendo, que pero tenían ahí en dinero, esos mucho momentos, dinero, a un país bueno, pero de ahí allí, en esos del momentos donde se ve desierto, de que Hitler, a pero empezar en de esos cero? momentos, Que no, que no, que no. perdón. Pero en esos momentos, con eso con lo que tú me dices, de que había un plan sionista para que los judíos regresaran a Israel y que no se querían mover de sus países, No, y que regresaran, en no, eso, no, 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 no. y Hablemos. aparece en esos momentos, y en esos momentos aparece el nazismo, ahí en donde se ve que Hitler está a favor de un plan mayor, en Con donde si tiene Hitler que caer el había pueblo húngaros, alemán, que polacos, caiga. gitanos, de todo el mundo había hasta negros. Que hay fotos. No, 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 no. No que tenían que ir a Israel. Israel no existía. Israel es el capricho de un multimillonario llamado Rothschild, clan de los Rothschild, en crear la nueva Jerusalén, el tercer templo, que no existía. Aquello era una tierra árida, seca, allí no había manada, y sino que se lo digan a los palestinos, que siguen igual. Allí no se quería ir ningún judío. Los judíos donde están tienen pasta y controlan negocios en todos lados. ¿Cómo te vas a ir? Te dicen, te tienes que ir aquí a este sitio porque queremos fundar esto. Y no querían ir a pasar calamidades a un sitio inhóspito que no conocían, que es un desierto. Que no, toda la historia es falsa y quizás me pongo pesado con esto, pero quiero dar la última pincelada al respecto, perdonarme. La muchacha esta, la María Ortiz y la otra, que no recuerdo su nombre, cuando entablaron contacto con Hitler y su lugarteniente, a través de no sé quién, ¿qué es lo primero que hicieron? Y esto lo podéis corroborar porque hay fotos a porrillo. Visitaron Montserrat, el monasterio de Montserrat en España. Visitaron el Tíbet. Se fueron a saquear, a saquear, entre comillas, todo esto pagando. Porque tenían dinero, porque acababan de levantar el país. Y se recorrieron el mundo entero. Ahí es donde encontraron, creo yo, bastante material oculto para después llevar a cabo el tema de la aeronáutica y todo el tinglao que liaron. Y perdona, que me paso de vuelta. Que cogieron las tecnologías de las naves electromagnéticas, de lo que son las vimanas y antiguos escritos sobre esas propias naves y ese tipo Efectivamente. de cosas. Sí, claro, y bueno, no sé si han oído hablar, pero, o sea, una de las razones por qué África, o sea, obviamente ahí la pobreza nunca se va a acabar, o sea, nunca se ha acabado por más organizaciones, ONGs, lo que sea. O sea, uno diría, ya deberían haber hecho un cambio radical después de tantísimos años, ¿no? Y nada cambia, pero una de las cosas de por qué ahí casi no sale información hacia otros países de nada, de lo que sucede, es porque ahí, o sea, y creo que en una película lo enseñan, o sea, como también ficción, pero no me acuerdo ahorita cuál es. O sea, hay un material, o sea, un metal que no se, o sea, pero en cantidades exorbitantes, igual que
debajo de, creo que la parte de Nueva Zelanda, por ahí a esos lados también, o, ¿verdad? O Indonesia, perdón, El lo que es coltán. Indonesia. El coltán. Creo que sí, exacto. Que Entonces, pero es ese digamos en... que usan niños pequeños que tienen las manos pequeñitas para extraerlo de entre la roquilla. Ajá, ese ¿Te es uno, refieres? pero en África hay otro que, o sea, que es un elemento rarísimo, que no se encuentra en ningún otro lado, y eso es lo que han saqueado en África. Y con eso se hacen un montón de cosas de las que ellos están, o sea, haciendo, o sea, desde naves hasta otras. Pero ahorita el nombre no me acuerdo, pero ese sí, ese es ese, el que vos decís que usan a los niños. Pero en África han hecho un saqueo porque hay una más increíble de ese otro metal, que ahorita se me fue el nombre, pero por eso es que ahí, o sea, mantienen todo como, y nosotros no sabemos realmente qué pasa, entre comillas, ahí, o sea, pero muchas cosas pasan, ¿verdad? O sea, Valdeande te por lo algo explica, es... ¿eh? Valdeande mágico te lo explica. Es decir, la raza negra, Níger, son los verdaderos terrestres, son los que son genuinos de la tierra. El por qué no han levantado cabeza jamás, ni la levantarán, es porque de siempre, ya sabemos el rollo este de Payo y Beres, ¿no? Bien, pues los payos a los negros siempre los han usado primero porque ellos cuando vinieron aquí a la tierra no trajeron mujeres. Se mestizaron con los negros. Los vamos a decir entre comillas, aquí con todo el respeto, los domesticaron de tal manera que los usaron y por eso tú vas a América y tienes estatuas de varios metros de cabeza de negro. Es un negro y dice, pero ¿qué hace aquí? Si aquí no, nunca han habido, que esto, que lo otro, que... Sí, es que los payos llegaron hace 17.000 años y antes de que llegaran las Marías, es decir, la raza blanca, esta gente se mestizó con ellos. Entonces eran negroides y había negros negros, digamos, y las mezclas. Por eso son tan iguales y tan idénticos. Y eso han usado y siguen usando a la raza negra para cuando a ellos les conviene mestizar una parte del globo, ¡ra! Los mueven y leña al mono. Y al mismo tiempo había reyes negros y de todo en la antigüedad. Pero era por eso, porque estaban, digamos, asimilados ya a los chinos y controlados por ellos. Y por eso se parece tanto un esquimal. Pues no sé, a un peruano. Claro, exacto. Es que Sí, estos son dice, coño, si iguales. son los mismos. Que sí. Pero es por Tal eso, cual, porque son esparcieron iguales. la mezcla por todo el planeta. Después llegaron las Marías y ya empezó follón. Eso ya harina de otro costal. Perdón. Sí. Sí, Manuel. Ma Manuel se ha ido a tomar un Aquí duchito. estoy. Hace calor, Manuel, por allí, por Sevilla. Ah, ya oí la puerta esa de película de terror de Manuel. Siempre. Échale tres en uno. Échale tres en uno, Me había Manuel. movido un poco, me había movido un poco a coger el cargador y sí, os estaba escuchando. Y que sí, que con respecto a lo de las razas y eso, que uno cuando se mira al espejo, como que se ve como que no. Yo me miro al espejo y Manuel, tú como. tienes sangre de negro y yo también. Eso es A la lo que... pucha Que No, sí, que no. sí, los españoles tenemos parte de negro. Yo lo que Sí, hace te ya mira muchos años que al hicieron un espejo. estudio genómico y la mayoría del planeta tenía, digamos, genética Sí, un porcentaje de nigeriana. Es decir, negro, ajá. claro. O sea, Sí, aquí otra cosa sería son los nórdicos. español. Aquí sería español, el indio, o sea, Todos negro, o estamos sea, mezclados.
No, yo soy la mezcla más terrible, o sea, yo es porque soy además mitad rusa y mi abuela era gitana, pero de un linaje antiguo, 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 te estoy hablando de 1000 años, más o menos para atrás, casi 1000 años. ¿De Un qué linaje parte? de gitanos en Rusia, en Moscú, en todos esos lados de Europa del Este, imagínate. Entonces, y mi abuelo ruso. Ruso, pero no. ¿Cómo se llama? Ah, que ahí se dividen en dos los orígenes. Los cosacos no, los otros. Porque los cosacos tienen el carácter que apenas conoces un ruso, Los tártaros. sabes qué es. ¿Perdón? Tártaros, No. eslavos. Los eslavos, ajá. Exacto. Están los eslavos, que es. Está el cosaco, que es la mayor que hay ahí. Entonces, bueno, yo por dicha tengo del lado, porque con el carácter que tengo, cuando me enojo, que casi nunca me enojo, pero ya es suficiente. Pero los cosacos, yo conozco rusos que, mira, con solo como es, o sea, son como echar, no sé, se hace un Alka-Seltzer en un vaso de agua, o sea, hacen ebullición en segundos, o sea, no aguantan nada. Yo conocí un ruso así. Excelente, súper estudioso, inteligente, muy guapo, pero no macho ojos azules, porque esos son altos y muy robustos, o pelo negro, cejas negras, o negros, blancos, 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 pero un carácter, mira, que cualquier cosa hacía, puff, o sea, era inmediato, entonces era imposible. Y yo decía, este es más cosaco que bueno. Y además tengo todo el lado gitano, que eso sí es un linaje de casi 1000 años. O sea, y más la parte acá, costarricense, o sea, que es español, o sea, más indio, más negro, o sea, yo debo Esos ser son un los redico en gitanos. ese estudio genético. Esos son los famosos gitanos que habla Valdeán de Mágico. Claro. Claro, Claro. sí, no, esos son otro tipo, o sea, es otra historia. Sí, estamos Pero todos sí. mezclados. Sí. Sí, todos estamos mezclados. Y además mi apellido ruso es origen hebreo, que significa hijo de Simón. Uy, Simón, Entonces, ¿te sabes qué es Simón? En la Biblia. el Simón, Simón, el Sim. la Sí. Simonía, en la Biblia, sí. La Biblia hay que tener claves para leerla. La Claro. Biblia es un invento de los payos. Entonces, todas las frases, digamos, ¿cómo se llama? En la Biblia los libros, no me refiero a los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Los Paralipómenos, evangelios. no, no, Entre los entre línea y evangelios. línea, entre, ¿cómo línea? Versículos. Pues Los los versículos, versículos. cuando Ajá. usan la palabra Simón, se refieren a una simonía. Es decir, cuando hicieron la Biblia, contaron la historia de los veres, pero a media, solo un poquito y el resto todo falso. Entonces, para saber ellos lo que es falso de lo que era realidad, ponían siempre la palabra Simón. Esto es una cosa muy interesante porque ya se ha descubierto y vamos, está plenamente demostrado, ¿no? Entonces, por eso, de ahí el dicho de este ha cometido una simonía, es decir, una falsedad, vamos, que como la copa un pino. Esa es una de las claves para leer la Biblia, porque si no te vuelves loco, eso no tiene ni pie ni cabeza. Sí, Y es una yo simonía. estudié, ¿Y por qué sí. una simonía? Porque la escribieron dos, entre no sé qué de cesárea y el otro. Pero uno de ellos no quería. La escribieron porque Constantino los obligó a escribirlo para crear la nueva religión y tratar de que el imperio no se fuera al carajo. Y entonces, pues, uno de ellos usaba esto como clave para decir que esto que estoy diciendo es más falso que Judas. Y de ahí la palabra simonía,
Simonía, ha cometido una simonía. Sí, de hecho yo estudié más a fondo porque, o sea, conocer la genealogía, obviamente llega hasta ahí y se acabó. O sea, no te cuentan más la historia, ¿verdad? En las genealogías casi en cualquier lado que uno va a buscar así. Entonces sacamos los dos apellidos, obviamente el primero termina siendo origen español, ¿no? El de mi papá, que es de acá, pero ese, que es el de allá, o sea, hijos de Simón, o sea, o sea, al significar hijos de Simón, no es que es falso, sino que es falso que son hijos de Simón, o sea, no son hijos de Simón, sino que, o sea, vienen con sangre que no viene de ningún Simón, ¿no? Viene más atrás. Es que Y efectivamente, y el lo del ministro de Simón. Sanidad nuestro, ¿cómo se llama? Simón. Y Simón. esto Es que dedica a algunos lo. capítulos baldeantes para decir, cuando veáis que alguien o un personaje lo usan y ponen la palabra Simón y eso y tal, directamente descartarlo como falso, pero sin lugar a duda. Sí, Manuel. Que Simón significará en un puñado de idiomas a lo mejor cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el personaje Simón que fue llamado Pedro. Bueno, hay dos. Está Simón Pedro ¿Vale? y Simón el Celote. Vale, pues entonces esa palabra, pues en esos idiomas, pues ya existía y estaba por ahí, ¿no? Pero resulta que, como dice Fede, Constantino, el emperador, cuando obligó a Lactanio, bueno, A la Lactanio lo a hizo Lactancio, voluntariamente, Lactancio. Lactancio y Eusebio de Cesarea Y Eusebio, eso. fueron los escritores de la, de la, del Nuevo Testamento. Y uno de ellos, que no estaba de acuerdo con todo lo que estaban haciendo, porque es el momento donde Roma coge el monopolio del cristianismo y en donde te hace un desafío muy grande de siglos y siglos, en donde Claro. la historia se vuelve muy oscura y lo que se da a entender desde los estudios que hacemos es de que ahí por lo que se hizo fue de que se cambió y se transgiversó todo, ¿no? Gracias a que tenía el Vaticano el monopolio en Europa, ¿no? Claro. Pero este señor hizo unos juegos de palabras, Ahí porque por lo está. visto Simón en uno de los idiomas, no sé si era en arameo o en uno de los idiomas, significa mentira, y Eso es. hizo muchos criptogramas y muchas coincidencias en que así aparece, pero eso lo hacía en todo el Evangelio entero. En todo el Nuevo Testamento entero te aparece cada dos por tres Sí, con señor. muchos juegos de palabras. Sí. En el original te aparece Simón, Simón, Simón. Y es porque este señor hizo como ese regalo, como diciendo esto. Pero mira, tú la semana que viene vas a exponer tus estudios sobre lo que para ti es la auténtica historia de Jesús. Pues a ti se te va a respetar de los pies a la cabeza, eso está claro. Pero hay que entender un poco de que en esas versiones, de que eso es, hasta ahí se ha dado cuenta mucha gente, de que el Vaticano tuvo el monopolio del conocimiento y que tergiversó la verdad. Hasta ahí se ha dado Ah, sí, cuenta muchas claro. personas. Pero luego, a partir de ahí, han habido estudios diferentes y ahí sí que es donde tenemos que respetarnos un poco, entre comillas, porque ahí sí que hay unos que dicen una cosa y dicen otra Pero lo que sí es verdad es que el día Bueno, de que ahí tú ya hagas la entramos en el exposición terreno de las creencias, de las creencias. claro, Sí, porque yo según lo he Eleazar, tratado de hacerlo sin pero creencia. con tolerancia, todo es enriquecedor, porque yo a Natasha he dialogado con ella muchas veces sobre porque le gusta el tema, y sí que lo que ella me cuenta, pues yo soy capaz con buenos ojos de encajarlo, incluso hasta si mi versión es una versión diferente. Porque ella va, veramos cómo cuenta que ha estado en lugares o sea, de que con tolerancia todo es enriquecedor. Ya lo veremos, no quiero hacer spoiler. Me cedo la palabra. Sí, no, pero no. Yo lo que te iba a decir a Fede, entonces,
Sí, hijo, yo tengo aquí viejo Nuevo Testamento porque yo hice estudios teológicos en el Instituto de Israel y me mandaron las Biblias y yo estudié la Biblia en los idiomas originales. O sea, que ya son, bueno, los antiguos, ¿no? El hebreo, el arameo, antiguo, todo eso. Entonces, hace mucho, ¿no? Ahora me pones a leer arameo antiguo y yo, porque, o sea, fue hace muchos años que eso fue lo primero que llevé. Pero, es exactamente, cuando yo empecé a hacer eso, yo dije, ok, hijo de Simón, a mí me suena mentira, entonces en mi genealogía, eso es una mentira. Además, no calza, o sea, porque serían hijos de Simón, como, o sea, según lo que sería por genealogía, sería de Simón Pedro. O sea, se supone que Simón Pedro no dejó una genealogía, se supone, ¿verdad? Y obviamente no es de Simón el Celote porque no se menciona en toda la Biblia a Simón el Celote o a los celotes, ¿no? En sí, o sea, eso prácticamente no sale. O sea, que era uno de sus seguidores, ¿no? Ahora, no apóstol, seguidor, ¿verdad? Son diferentes, pero los de era seguidor. Entonces, yo empecé a estudiar más. O sea, de ahí yo dije, ok, esto es mentira, exactamente. ¿Hijo de qué? O sea, y entonces me di cuenta que la gente que viene con, porque eso en Ucrania hay Simeonova, el mío es Semionova, o hay otro Simeonov, o sea, lo han cambiado un poquito, pero es el mismo, al final termina siendo el mismo origen, ¿no? Yo me di cuenta que eso era o sea, que cuando ponían eso como final del apellido, la última de dónde viene significado, para, digamos, lo que es en hebreo ese significado, significa, ahí están ocultando la genealogía que venía de los, digamos, de los cátaros que vienen descendientes de los esenios, que fueron los que se mezclaron con la descendencia, y por eso no quiero hacer spoiler tampoco, pero para explicarte un poco, que sí se mezclaron, se tenían que mezclar con la herencia de Jesús y María Magdalena. Entonces, ahí ocultaron, digamos, que eso existió con ese apellido, o sea, poniendo hijos de Simón. Entonces, realmente va hasta la genealogía de los cátaros, se devuelve, ¿no? Como digo yo, se devuelve porque va para arriba otra vez, ¿no? Hablando como si fuera el mapa. Y entonces ahí es donde se oculta. Entonces realmente ahí hay todo un conflicto que no he logrado resolver del todo. Eso te lo puedo decir, no tengo toda la razón, ni estoy segura exactamente cómo termina, pero sí sé que eso fue para ocultar los que venían de esa herencia, de ese lado, porque la genealogía de Jesús no se pudo hacer, después ahí la contaré más o menos, pero o sea, sí hubo ahí una relación entre ellos. Entonces, Yo creo que es una guerra de linaje entre familias que perdura desde hace exacto, 12.000 años. Porque sí, el primer fue Jesús, una yegua. Jesús, el primer Jesús es el primer humano blanco. Supuestamente. Sí, bueno, pero Según Eleazar, porque es el primer humano blanco que nació en la tierra. Se llamó Jesús, Jesús. Ahora, ¿será verdad? ¿No será verdad? Sí, que sea el primer blanco, no sé, pero no es como nos lo muestran, que debería ser el típico, o sea, de esa época. No, o sea, los ojos, o sea, y para eso también hay, o sea, hay mucha documentación. Los ojos no eran café, ni, no, o sea, él, como dirían, era más un poco ario y un poco no, o sea, sí tenía el pelo morrocho, pero era un color como rojo oscuro, muy parecido a mi color de pelo, pero no lo estoy diciendo por mí, pero es más o menos así como un castaño cobrizo. Nórdico. Sí, bueno, como en mi pelo en la foto, si sí lo ves, más o menos, y sí era más blanco que los demás del pueblo judío en que él nació, o sea, comparado a esa población, ¿no? Y digamos, los ojos no eran oscuros, o sea, eran entre un azul y un verde, o sea, eran muy diferentes, o sea,
Entonces, pues sí era muy, tenía cosas de judío, pero también, o sea, tenía cosas que no era como totalmente, sería puro de la raza, ¿no? Por decirlo así. O sea, no se veía igual. O sea, sí tenía, sí era más blanco, el pelo era un poco más claro y más tirando a rojo, pero sí era colocho, era como así como lo muestran, pero sí, o sea, hay muchas cosas sobre la apariencia de él que obviamente lo pintan muy diferente. Y así no Claro, era él. es que la Biblia la escribieron los payos, eso es indiscutible. Ahora, ¿verdad, mentira? Yo no pongo la mano en el fuego. Eleazar dice que Yeshu fue el primer niño blanco. ¿Verdad, mentira? No pongo la mano en el fuego. No pongo la Sí, yo mano en el fuego. tampoco lo haría. No, no, porque hay cosas que no cuadran y eso, digamos, la Biblia, yo lo tengo el libro ahí, me lo he leído ya varias veces y no, 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 es decir, según eso, pues del Padre Celestial, Jangoico, que era que era Dios, pero no el Dios como nosotros conocemos, es decir, Dios, no, le llamaban Dios por cuestión semántica y tal, que significaba el más sabio, elegido el más sabio. De entre ellos, pues fue Jangoico. Pues coño, Jangoico manda a su hija, es decir, a María, y a su yerno, es decir, Alejandro, aquí a la tierra, coño, y se le estropea la nave. Coño, si tan poderosos eran, si tal y tal, coño, ¿cómo no llevaba otra es decir, de acompañante, de escolta, de tal y cual? En fin. Tiene una serie de cosas que vamos, que no hay por dónde cogerlas. Y no hay por dónde cogerlas. Por eso Sí, Baleán le hay unas dice, cosas que ni no. buenos ni malos, ni veres ni payos. Para el humano de a pie, tan bueno han sido lo uno como lo otro. La única diferencia es que lo uno hacían sacrificio humano y lo otro aberraban de eso. Pero por todo lo demás, pues, yo no estoy esperando que venga ningún bere a salvarme, ¿eh? Vamos, ni a ningún No, no, o mesías. sea, Yo no. motos de estas no compro. Por eso te digo que, bueno, cada uno tendrá su parte de verdad y tal. Lo que sí sé es que en la época del Jesús cristiano histórico, no solo existía Jesús, es que en aquella época había unas revueltas tremendas como han habido aquí con Vietnam y todo el tinglao ese en lo moderno. De tres pares de cojones, y de Jesús había unos cuantos. Estaba Zaratustra, había un mogollón, pero el que al final decidió adoptar el Imperio Romano fue el Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que contenía parte de verdad en el mensaje, es decir, en la moto que nos han vendido con el cristianismo, bajo mi punto de vista, y reunía más requisitos históricos y tal. Y como eso fue producto de una alianza. El cristianismo, por si la gente, algunos no lo saben, algunos, surgió como una medida de quitar todo el tema de la roca Tarpeya, es decir, los sacrificios humanos, que a los chinos les gusta más que un tonto una gorra cuadro. Y entonces, pues, para acabar con todo eso, hicieron una alianza, y de ahí nació el cristianismo, para acabar con todo eso. Por eso, en todos los Entre lugares comillas, porque igual Vale. siguen haciendo sacrificios, ¿no? O sea, Ah, pero no, sí, por exacto. supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero no en las naves Pero espaciales, para no. tapar la En cosa. sitios subterráneos y mansiones que alucina. Exacto, Claro que lo siguen haciendo. tapándolo. Claro, porque aquello fue lo que fue una farsa. Bueno, pues en su momento optaron por hacer la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenía detrás toda una bibliografía a la que agarrarse y contando mentiras con medias verdades y verdades con media mentira. Pues formaron el tinglao que formaron. Sí, hasta la famosa cruz, en ese tiempo, si vos haces, bueno, yo imagino que si feo, vos tenés más años de investigación que yo, probablemente mucho más. O sea, en esa época no los crucificaban en cruz, los crucificaban en un palo nada más, y los Efectivamente. brazos hacia Os doy las arriba. buenas noches.
Hasta mañana. Hombre, Ah, Manuel, buenas pues noches, Manuel. entonces nos vamos todos. No, no, seguí un Se va el ratito. alma. Yo voy a cerrar Seguí un entonces ratito. porque he intentado no hacer hoy idea, pero he intentado grabar esto. Pero como ha sido así de golpe y tal, no sabía si saldríais con cámara, sin cámara. Ya has visto que yo a veces ponía la cámara y eso, digo, a ver si y tal y cual. Y no sé si se habrá grabado bien, pero si se ha grabado, pues ya os lo diré. ¿Vale? Okay. Si Bueno, se ha grabado, pues. no lo comparte, Fede. Sí, exacto. Bueno, pues Bueno. entonces, pues muy buenas noches para todos. Ha sido un En placer. boca, este tema me gustó. Buenas noches. Bueno, buenas Igualmente. noches. Adiós. Chao, Pues nos vemos, la nos semana que hablamos. viene, la semana que Sí. viene puede que Natasha nos haga una exposición, Mati, sobre el tema. Pues mira, sí, porque Maravilloso. me tienen con los ojos así, redondo, redondo. Me encanta toda esa información que me estáis dando. No, la otra semana yo ahí comparto un poco, no puedo hacer mucho, pero todo el tema, pero sí voy a hacer todo lo que pueda. Y después hay Va. preguntas, obvio, ¿no? Espero Vale. estar. Ojalá, Fede, sí, pero escúchame con tolerancia. Bueno, Hombre, bueno, un el abrazo y respeto va Fede, por gracias delante. por estar acá. Pues venga, desde Tarrasa, España, saludos a todos y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.